Hola, hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Con qué ingeniero estoy hablando? El ingeniero Martín López Ríos de No te Ensenada. escucho. Con el ingeniero Martín López Ríos de Ensenada. Ingeniero, sí, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. El ingeniero, ¿ya le dieron para compartir la pantalla? Sí, ahorita estoy haciendo una pequeña prueba. Un momentito, por favor. No, no podemos ver nada todavía. Sí, un momentito. Ahorita comparto Ya está pantalla, por bien. favor. Gracias. Sí, buenas noches. Ahora sí me pueden escuchar. Pueden ver el PPT. Hola, hola. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, le escucho, ingeniero, pero le escucho bajito. Ahí me pueden escuchar. A ver, si se acerca un poco más. Ahí me pueden escuchar. Ahí está más cerca, ahí se escucha mucho más claro, disculpen. A ver, acérquese un poquito más, ingeniero. Yo se ve muy bien sus diapositivas, pero Ya. el volumen le escucho bajito. A ver, ahí. Mejoró. Ya, correcto. Voy a tener que ir con unos auriculares. Voy a tratar de ponerlo un poco más Ajá, cerca sí. para que me puedan escuchar. Lo que pasa es que estoy Sí. un poco afónico, por eso porque Ah, me escucho ya. muy bien. Sí. Más cerquita de repente, ingeniero. Voy a Sí. preguntar a ver, Juan Carlos, ¿puedes escuchar? ¿Me pueden escuchar? Juan Carlos, ¿puedes colaborar a ver con nosotros? También veo ahí a Manuelito Bravo, ingeniero Yo Manuel. escucho bien. Sí, sí lo Ah, escucha bien. un Ya, poquito que gracias. es ruido de su voz de Martín. Ah, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches. Hola, Martín, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Qué gusto. Se escucha tu voz, pero hay un sonido ahí que Que retumba al momento molesta. que hablas. Sí. Sí, ahí ¿Será está por bien los mejor. auriculares? Ahí está mejor. A ver, habla continuo. Buenas noches con todos, es un gusto estar reunido con todos ustedes hoy Ahí. día. Ahí, ¿no? Ahí ese Ya. sonido. Sí, ahí acompaña un sonido que molesta. Chillón. Ajá. Capaz era mi teléfono, capaz. Tal vez si no se coloque los audífonos, tal vez. A ver, voy a intentar un momentito. ¿Ahí me escuchan ahora? Sí, a Un ver. momentito, ¿sí me escucha? ¿Se escucha mejor, ingeniero?
Sí, algo mejoró. Ahí está mejor. Ajá. Sí, a ver, un momentito, por favor, un momentito, quiero. Prueba de configuración. Voy a tener un auricular, un momentito, voy a tener un auricular mejor, a ver. A ver, ahí me pueden escuchar, creo que mejor, ¿no? Ahí está. Sí, mucho sí. Mejor, ingeniero. He tenido que traer un auricular de DJ. Hay que tener toda la mano ahora. Hay que tener toda la mano. Estás con la tecnología. Bueno, ustedes me dirán cuándo podemos iniciar, en todo caso. Un momentito más, ingeniero. Perfecto, sí. Espero, espero. No se preocupen. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Sí, ahí preocupado pues por el tema acá de la campaña. Estamos preocupados porque no está lloviendo, ¿no? No hay. No hay agua. No hay agua, pues lamentablemente. ¿Cómo está el reservorio? ¿Con cuánto está ahorita? El reservorio está trayendo 5 cubos, nada más. Y estamos con 93 millones, pero de eso útil solamente 40. Ay, ay, ay. 40. El año Muchísimo, pasado estábamos, ¿no? Claro, el año pasado nos estábamos en 294 millones. Sí, es una situación ahí bastante complicada y pues, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver, pues a ver cómo viene el tema de las precipitaciones y vamos a ver pues cómo se puede. Aunque ya, delitos al santo. Ah, sí, pues, pero aunque ya creo. Nos delitas al santo. Al santo, pues, porque la verdad es que la situación es no, complicada, es complicada. Es complicada, es complicada. Pero me parece que en el Valle de Jequetepeque han sido un poquito más realistas y se han bajado a 10.000 hectáreas, ¿no? De las 30 a 32.000. ¿Ah, sí? Sí. Aquí en el Chancay han bajado de promedio 40.000 a 25.000 nada más, ¿no? Pero así como estamos, ahí, ¿no? Sí. No podemos hacer mucha caja, lamentablemente, con este caudal que está entrando, ¿no? Con 4.000 metros cúbicos estamos hablando de 350.000 metros cúbicos por día, ¿no? Es muy bajo. Y es complicado. Complicado. ¿Y usted cómo está, ingeniero? ¿Cómo se encuentra? Allí encerrado, ya me cansé. Ya se cansó, ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no, lamentablemente. Pues, hay que cuidarse, pues, ¿no? Aunque. Cuidarse nada más. Pues, cuidarse no nada salida. Más. Hay otra salida, pero si sales, te estás arriesgando. Así es. ¿Qué dice la universidad? ¿Cómo estamos? Bueno, esos problemas. Ahorita están con problemas con para elegir nuevas autoridades, pero veo que no hay una buena predisposición. Ah, no hay una buena predisposición. Sí, pues lamentablemente no lograron conseguir la acreditación, pues, ¿no? Nada, David. Uy, sí. Está complicado entonces. Sí, pues sí. O sea, ¿no va a haber exámenes hasta cuándo, más o menos? Hasta que se supere todo. Ah, estamos hablando estamos hablando de cuánto tiempo, más o menos. Un par de años, por lo menos. Por lo menos, así como vamos, para 2 años. A 2 años, ¿no? La idea es uno, pero no veo algo que te haga sentir que sí. Pues he visto unas renuncias de equipos que personal que estaban apoyando, pero no sé, ya parece que han renunciado y eso debilita, ¿ves? Claro. Bueno, pues
Qué pena, pues, ¿no? De que hayamos llegado hasta eso, hasta este nivel, ¿no? Sí. Y, sin embargo, hay otras universidades que han crecido, se han potenciado, ¿no? De lo malo que Lambayeque no tiene canon. No hay de dónde agarrar para hacer proyectos. En cambio, otras universidades sí tienen buen canon, ¿no? Al sí, menos ¿no? Las zonas de sierra. Cusco, Ayacucho, Puno. Sí, sí, así. Sí, veo que están bien en ese tema, ¿no? Inge, buenas noches. Buenas noches. La voz bien conocida, parece de mi Lucho Miranda, ¿no? El único. Es una voz confundible. Gusto saludarte, Martín. Buenas noches, a los tiempos. ¿Cómo estás, Lucho? Qué gusto igualmente. Por online sí lo dejan. Ingeniero, por favor, repete. Con todo respeto, te lo digo. Ah, ya. ¿Cómo está la familia? Bien, ahí tranquilos, dentro de lo que se puede, pues, ¿no? Qué bueno, dentro qué bueno. Cuidándonos siempre, pues, por el tema. No hay que bajar la guardia, Cholo. No hay que bajar la guardia. No, peligroso. Peligroso. Sí. ¿Tú estás siempre en la línea agrícola? Sí, compañero. Ah, qué bueno, chico. Yo estoy trabajando ya independiente, hermano de mi corazón. Ay, El dueño de su destino. Ay, ay, ay. Igual, golpeado con el agua, compañero. Uf. Sí. Yo hago semilla de arroz, tengo mi registro. Ya. Este año hice 8.5 hectáreas ahí en La Legua, en Piura. Ya. Y después del primer riego me cortaron el agua, nos dijeron que esa zona no se iban a dar agua. Mm. Y se perdió todo, mi compañero. ¿En Piura? En Piura, sí. ¿En el Chira? ¿Y con quién te quejas? Con nadie. Con nadie. Sí. Lamentablemente, bueno, en Piura la situación es doblemente complicada porque son valles no solamente dedicadas a cultivos tradicionales, sino de agroexportación. Ajá. No, acá, bueno, somos... Chancay es un valle cañero y arrocero, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero allá en San Lorenzo sí, pues, está complicada la cosa. Complicada. Sí. Así es. Yo te cuento, Martín. Dime. La semana pasada he estado 3 días, 4 días por Tumbes. Ya. Yeah. Viendo qué se hace por allá. Yeah. Entonces, los molineros de acá de Chiclayo, al ver que no va a haber campaña acá y no va a haber campaña tampoco, o buena campaña por Chepén, Guadalupe, están mandando a conseguir tierras de alquiler a Tumbes. Yeah. Normalmente una hectárea en Tumbes te costaba de alquiler entre 700 y 1,000 soles las buenas. Yeah. Están pagando ahorita 2,500 soles. Mm. Y todo el mundo, por supuesto que están alquilando las áreas más grandes, ¿no? Y todo el mundo se está yendo para allá. Eso va a ser una vaina. Uh-huh. Ah, eso va a ser un problema, sí. Sí. Un problema. Pero ya en Tumbes creo que ya estaban, creo que ya han iniciado la cosecha de arroz, creo ya, ¿no? Empiezan esta semana, la próxima, sí. Ah, y arrancan al toque. Piura sí la tiene, pero complicadísima. Ellos arrancan campaña en enero todavía. Y si es que hay agua. Están con las justas acabando la campaña chica, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Es complicado la situación, pues, ¿no? Así es, hermano. Sí. Yo pensé que como a Merino lo habían elegido presidente, iba a llevar el agua para tú, pues, pero ya lo sacaron. Sí, pues ya sacaron. Pues.
Así estamos. Ojalá pues que con este gobierno interino se pueda solucionar al menos las cosas más urgentes, ¿no? Las cosas más urgentes, porque ya las cosas que requieren mayor horizonte de tiempo tienen que ser, digamos que manejadas ya por el próximo gobierno, pues, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda, compañero, y apoyar, no queda de otra. Así es. Muy bien, ingeniero, vamos a, creo que ya es oportuno sí, dar inicio a nuestra conferencia. Correcto. Muy buenas noches a los ingenieros, ingenieras y todos los amigos que nos están acompañando en esta conmemoración del 54 aniversario de nuestro capítulo. Hemos elaborado un nutrido programa de conferencias con la participación de distintos ingenieros con mucha experiencia en cada uno de sus temas. Y el día de hoy nos complace presentar al ingeniero Martín López Ríos. Él es ingeniero agrónomo de nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha realizado estudios de maestría en ingeniería ambiental en su misma universidad y es especialista en agrometeorología de la Dirección Zonal 2 del SENAMI. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de actividades agrometeorológicas en cultivos tradicionales y de agroexportación en nuestra región. El día de hoy nos presenta el tema sobre plataformas de gestión agroclimáticas y perspectivas climáticas de la campaña agrícola 2020-2021. Lo vamos a recibir con mucho cariño y aplausos virtuales. Ingeniero Martín, dejo con usted esta plataforma para que nos participe en este tema. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Buenas noches con todos y todas. Es un gusto enorme poder participar hoy día en el marco del programa de conferencias con motivo del 50 aniversario del capítulo de Ingeniería Agronómica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, y me uno también a esta celebración y agradecido nuevamente por esta oportunidad que nos permiten para que un poco el servicio meteorológico pueda mostrar las actividades que está desarrollando con otras instituciones en beneficio del país. Les pediría que por favor si pudieran apagar sus micros, siento una interferencia. Bueno, en esta oportunidad voy a dar dos exposiciones. Una primera exposición es un poco conversar sobre las plataformas de gestión agroclimática. Y la otra exposición es para hablar sobre las perspectivas climáticas de esta campaña agrícola 2020-2021, que ya se ha iniciado a partir del mes de agosto oficialmente, donde vamos a poder un poco analizar en qué contexto se está desarrollando ya esta campaña, ¿no? Y cuáles serían esas perspectivas en base de ese contexto, cómo podría afectarnos climáticamente, ¿no? Bien, en cuanto a las plataformas de gestión agroclimática, comentarles que esto es una iniciativa que está ya dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que se formuló y se promulgó en el año 2019, y ya es una medida de política, es un objetivo país, en otras palabras, que ha sido adoptada por el Perú
con la finalidad de que el conocimiento sobre el clima que ha desarrollado el CENAMI por muchos años, como institución tenemos 51 años de vida institucional, y en ese trajinar y en ese recorrer de ciencia y tecnología hemos avanzado mucho en la generación de información climática. Sin embargo, somos conscientes de que hay una brecha entre la generación de esa información y el uso por parte del usuario, entendiéndose como usuario a toda aquella persona que usa la información para sus diferentes actividades. Como todos sabemos, el clima es transversal a todas las actividades económicas. Sin embargo, definitivamente, la agricultura es la actividad económica con mayor riesgo del clima por su alta dependencia de las condiciones de tiempo y clima que se dan a lo largo de todo un cultivo. El clima, pues, es, se podría decir, la incertidumbre más grande que hay en la actividad agrícola, ¿no? Podemos manejar muchos factores de producción, pero el clima lamentablemente no lo podemos manejar. Y ante esa verdad, que no la podemos cambiar ni la vamos a poder revertir, solo nos queda pues adaptarnos, ¿no? Adaptarnos, ser más resilientes. Y eso pasa justamente también por empezar a usar la información agroclimática que tiene el CENAMI disponible. Y no solamente la información agroclimática, sino diversos productos y servicios que tiene el CENAMI. El CENAMI tiene muchos productos, tiene alertas, tiene avisos, tiene pronósticos climáticos, tiene pronósticos de riesgo agroclimático para 5 cultivos priorizados a nivel nacional, tiene boletines regionales, en fin, tenemos muchísima información que está disponible a través de toda nuestra institución, nuestras direcciones zonales y nuestras plataformas, a través de las redes sociales donde constantemente estamos haciendo difusión. Pero como les dije en un principio, nos falta pues cerrar esa brecha entre el conocimiento que se ha logrado como servicio meteorológico, especialmente a través de la Dirección General de Agrometeorología, que es la dirección encargada básicamente de monitorear y evaluar el impacto de la variabilidad climática y cambio climático en el sector agrícola de manera en general. Entonces, estas plataformas de gestión agroclimática justamente ya es recogida por el Perú como una medida de política que se va a implementar, ¿no? A lo largo de todos estos años, donde están colaborando el Ministerio de Agricultura, el CENAMI como brazo técnico y científico, y contamos también con la alianza de la FAO. Pero estas plataformas de gestión agroclimática tienen un antecedente. Estas plataformas de gestión agroclimática nacen de las mesas técnicas agroclimáticas que se formaron en el año 2013 en Colombia. En Colombia también es un país con bastante afectación en cuanto a los riesgos agroclimáticos, y se dieron cuenta que una forma de poder hacer que esa información llegue realmente al productor, a los tomadores de decisiones, era trabajarlo a nivel local. No había otro camino para poder hacer que esa información que generaba el IDEAN, que es como decir acá el servicio meteorológico, pueda ser utilizado por los productores para cerrar esa brecha de conocimiento de que ya hemos conversado en un momento. Entonces, las mesas técnicas agroclimáticas, la concepción que se tiene en Colombia es que son al final espacios donde se socializa la información agroclimática, pero ya no vista de una manera nacional, sino aterrizada hacia una zona particular, hacia un territorio particular. Entonces ya estamos hablando de generar información para un ámbito local. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que todos los actores de esa localidad
logren empoderarse de esa información y a través de ese empoderamiento, de ese conocimiento, de ese saber sobre el clima, puedan tomar mejores decisiones, ¿no?, para el manejo de sus cultivos. Y estas plataformas, uno de los, el producto, digamos que emblema de esta plataforma de gestión agroclimática en Colombia son los boletines agroclimáticos locales, que son ese producto que se genera justamente de esa reunión que se tiene a nivel mensual con todos los productores de una determinada localidad. Estas mesas técnicas agroclimáticas empezaron a trabajar en el año 2013 en Colombia, en los departamentos de Colombia, y rápidamente ha tenido un escalonamiento a nivel de Colombia. Se iniciaron con 2 o 3 mesas técnicas agroclimáticas y después se fue extendiendo a otros departamentos, ¿no? Ahora prácticamente Colombia ya no tiene 9 en este dibujo que les presento, bueno, son 8 plataformas que se ven, pero ahora son prácticamente 11 plataformas que ya cuenta Colombia, donde constantemente los productores están recibiendo información actualizada sobre el impacto del clima, sobre los pronósticos climáticos y a la vez generando medidas de adaptación para hacer frente a esta variabilidad. Y no solamente estas mesas han quedado en Colombia, sino que debido a su éxito ya han sido llevadas a otros lugares de Latinoamérica. Ahora tenemos mesas técnicas en Honduras, tenemos 7 mesas técnicas en Honduras, tenemos en Nicaragua, tenemos en Guatemala, en Chile. Últimamente se ha incorporado Bolivia, Paraguay, México, El Salvador y Perú, ¿no? En el caso de Perú, el gran logro que se tiene es que estas plataformas de gestión agroclimática, como se les llama acá en el Perú, ya es una política de Estado. Entonces, eso ha permitido pues que podamos contar con los recursos y el presupuesto para poder implementar. Más adelante ya les voy a comentar qué es lo que se ha pensado hacer con estas plataformas de gestión agroclimática en el Perú. Y con este presupuesto poder implementar ese, para poder conseguir ese gran objetivo. Bueno, actualmente son más de 18 mesas técnicas que hay en 4 países de Latinoamérica, pero como ya les mencioné, hay más, somos alrededor ya de 9 países. Considero que están trabajando más de 200 instituciones participan en las mesas técnicas agroclimáticas y por lo menos habrán 500.000 agricultores que reciben constantemente información agroclimática para la toma de decisiones en sus cultivos. ¿Y quiénes participan en una mesa técnica agroclimática? Todos los actores locales de un determinado territorio, ¿no? Estamos hablando de las instituciones académicas, de investigación, el gobierno local, la sociedad civil, el gobierno nacional, los servicios meteorológicos, las asociaciones de productores, los líderes comunitarios, el sector privado, en fin, todos los actores públicos y privados, productores, comunidades, todos los que tienen acción en un ámbito local. Y justamente esa interacción, esa fortaleza, hace que las mesas técnicas en Colombia se hayan convertido pues en un bien público, ¿no? Donde todos tienen el compromiso de sacar adelante estas mesas técnicas porque han entendido, han comprendido que es una plataforma para hacer frente a la variabilidad climática. Y bien, como ya les había comentado, estas plataformas de gestión agroclimática tienen como producto sus boletines agroclimáticos locales, ¿no? Estos boletines agroclimáticos locales son entendidos por todos los actores. Entonces, cuando hablamos de que son entendidos, quiere decir que hay un proceso de capacitación, hay un proceso de educación agroclimática que se da a todos los actores, ¿no? Creo que por nosotros como somos agrónomos, creo que de nuestra formación en algún momento hemos visto el tema climático, pero
quizás no en la magnitud como hoy día debería verse, ¿no? Entonces, el tema climático ahora es un tema que está muy amarrado a la actividad agrícola, que está muy amarrado al nivel tecnológico que también va de la par con la agricultura, ¿no? Ahora estamos hablando de una cultura con mayor tecnología, estamos hablando de cultura de precisión. Entonces, justamente la información agroclimática también ha ido escalando en niveles tecnológicos, ¿no? Y bien, el Perú, pues, así como Colombia es un con grandes riesgos climáticos, ¿no? Creo que es evidente los cambios que se han producido en el clima a través de los años, ¿no? Estamos sintiendo esa variabilidad climática que es más extrema. Si bien es cierto, cada campaña agrícola no es igual a otra, pero sentimos que cada campaña es muy distante de la campaña que pasó, de la campaña que culminó, ¿no? Para citar un ejemplo, ¿no? En esta campaña que vamos a iniciar ya de arroz, estamos ante un déficit hídrico. La campaña pasada fue una campaña buena, la campaña antepasada tuvimos problemas con Sogata, y en fin. Entonces, eso nos está demostrando la alta variabilidad climática que se está produciendo en el país, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, afecta los sistemas productivos agropecuarios, porque son sistemas productivos vulnerables, ¿no? Y estos sistemas productivos agropecuarios descansan, pues, en su gran mayoría en la agricultura familiar. Entonces, al final, los riesgos climáticos se convierten, pues, en una amenaza a la seguridad alimentaria y a los medios de vida. Y por lo tanto, al haber información, como ya le decía, al haber información climática disponible, en cierta manera, el usuario final, en este caso los productores agrícolas, lo ven como una información muy lejana, difícil de entender, difícil de comprender, ¿no? Y eso evidencia, pues, esa brecha que hay. Entonces, el servicio justamente trata de cerrar esa brecha para poder hacer una interfaz donde el productor realmente pueda aprovechar esta información. Entonces, esto habla, pues, de una desconexión entre la oferta y la demanda de información climática para la agricultura en el país. Y bien, la plataforma de gestión agroclimática, como ya les había mencionado en la introducción de mi exposición, obedece a un Plan Nacional de Competitividad y Productividad que se aprobó por Decreto Supremo en el año 2019 por el Ministerio de Economía y Finanzas, es el Decreto Supremo 237, ¿no? Donde, dentro de los objetivos para poder alcanzar este Plan Nacional de Competitividad y Productividad, está centrado en objetivos país y uno y en el objetivo 8, que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad del país, está justamente la creación de las plataformas de gestión agroclimática como medida de política, ¿no? Para que podamos, pues, gestionar el riesgo, ¿no? Bajar esa capacidad que tenemos para poder prevenir los fenómenos climatológicos adversos a la producción, además de poder generar una gestión, un tema de gobernabilidad, de institucionalidad dentro de un territorio con la finalidad de ser productivos y ser competitivos en el sector agrícola. Bien. Esta plataforma de gestión, las plataformas de gestión agroclimática en el Perú, digamos, está orientada o está dirigida por tres instituciones, ¿no? Tenemos en primer lugar al Ministerio de Agricultura, que es la entidad que coordina la implementación y seguimiento de la plataforma de gestión agroclimática en el país. Tenemos al CENAMI como entidad científica generadora de la información agroclimática y tenemos a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, que es nuestra alianza internacional, ¿no? FAO ya viene también ahí trabajando en otros países
en las mesas técnicas agroclimáticas. ¿Y cuál es el hito que se quiere lograr con estas plataformas de gestión agroclimática? Justamente lo que se busca en este Plan Nacional de Competitividad y Productividad es que al 2030, que ese es el horizonte que tenemos como Plan Nacional de Competitividad y Productividad, podamos instalar a nivel nacional 12 plataformas de gestión agroclimática en el Perú, ¿no? Para el año pasado, para el 2019, ya se cumplió en el primer hito, ¿no? Se avanzó con el plan de trabajo multisectorial para la implementación de la primera plataforma de gestión agroclimática en el país. Y la primera plataforma de gestión agroclimática en el país va a ser en Lambayeque, va a ser en el distrito de Motupe. Entonces, como región estamos liderando, se podría decir, esta implementación de las plataformas de gestión agroclimática, ¿no? Ya para el 2021, ¿no?, se debe contar ya con esta implementación de la plataforma de gestión agroclimática en el distrito de Motupe. Luego, para el año 2023, ya se tienen que haber instalado 3-6 plataformas más. Y finalmente, al 2030, se concluirá con las 12 plataformas de gestión agroclimática, ¿no? Y bien, y las plataformas de gestión agroclimática para el Perú han sido, como ya les dije, recogida de la experiencia que se tiene de las mesas técnicas agroclimáticas en Colombia, pero la realidad de la agricultura colombiana es distinta a la realidad de la agricultura peruana. Si bien es cierto, podemos tener riesgos climáticos similares, pero nuestra actividad agrícola y nuestra idiosincrasia también del productor es completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, allá en Colombia hay una, digamos, una mayor cultura en cuanto al conocimiento y uso de la información agroclimática, cosa que no sucede acá en el país, ¿no? Entonces, se tiene como objetivo general de las plataformas de gestión agroclimática en el país promover justamente eso, la gobernanza agroclimática, ¿no?, para una adecuada y eficiente gestión de la información, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer frente a los eventos climáticos, ¿no? Entonces, tenemos 3 objetivos estratégicos para las plataformas de gestión agroclimática, ¿no? Promover, el primer objetivo es promover la integración de herramientas agroclimáticas para mejorar definitivamente la toma de decisiones en la producción. Una vez generado esto, ya podemos incentivar la adopción de nuevas prácticas adaptativas a un contexto de un cambio climático, ¿no? Y luego generar estrategias de prevención y adaptación frente al riesgo climático en la agricultura familiar. Como ustedes saben, el Ministerio de Agricultura y por ende el Estado está trabajando mucho el tema de la agricultura familiar y ha enfocado, y parte de su reforma, que ha tenido hace algunas semanas en el Ministerio de Agricultura, justamente eso, busca que el Estado tenga esa capacidad de generar servicios, pero especialmente a la agricultura familiar. Entonces, las plataformas de gestión agroclimática, digamos, suman a ese objetivo por parte del Ministerio de Agricultura. Y bueno, las plataformas agroclimáticas acá en el Perú van a estar formadas por el gobierno nacional a través de Minagri, a través de Senami, va a estar formada por las empresas, por los gobiernos regionales, por los organismos internacionales, como este caso de FAO. También tenemos la cooperación del IICA, que ya está trabajando un tema de extensión agrícola en el marco de la plataforma de gestión agroclimática en el distrito de Motupe. Tenemos también la participación del gobierno local, la academia. Qué importante es la presencia de las universidades, de los institutos que puedan apoyar las plataformas de gestión agroclimática para generar conocimiento, para transferir conocimiento. Necesitamos de alumnos,
de las diferentes facultades que puedan empezar a relacionarse con el tema agroclimático, ¿no? Y qué mejor que lo puedan hacer en un contexto de una plataforma de gestión agroclimática en el país, ¿no? Entonces, también vamos a tener la participación de los productores agrarios y los gremios de asociaciones y productores. Entonces, todo esto va a contribuir a, definitivamente al fortalecimiento de las capacidades de adaptación frente a la variabilidad climática, orientadas a qué, a mejorar la productividad y competitividad regional y la sostenibilidad agraria en el país. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener de las plataformas de gestión agroclimática? Como productores agrarios, se va a disponer de una información útil para la toma de decisiones, se van a vincular ya acciones referidas al cambio climático, y no es solamente que viene el Senami y le va la información, no, sino que también se va a recoger sus saberes ancestrales de ellos para poder adaptarlos, incorporarlos al conocimiento sobre el clima que ya tiene el servicio meteorológico. Por lo tanto, como institución, como Senami, vamos a trabajar mucho más de cerca a través de las plataformas de gestión agroclimática, ¿no? También hay un beneficio para las autoridades regionales y locales en el sentido de poder tener información oportuna y confiable para la implementación de políticas en el territorio, sobre todo en la gestión de riesgos. También hay un beneficio por parte de las empresas vinculadas al sector, ¿no? Porque van a tener información, ¿no?, que le va a poder disminuir esos riesgos de inversión, ¿no? Así como también realizar nuevos emprendimientos en una determinada localidad. Y finalmente, la academia, definitivamente, ¿no? Este es las plataformas, como ya les dije, ofrece ese espacio de poder generar conocimiento y transferir conocimiento. Y es excelente que en estas plataformas de gestión agroclimática puedan participar las universidades a través de sus facultades vinculadas con el tema agrícola. Bien, las plataformas de gestión agroclimática en Motupe se creó porque en primer lugar tendrían que haber condiciones habilitantes para que se propusiera la primera plataforma piloto en el Perú. Entonces, ¿cuáles fueron esas condiciones habilitantes? En primer lugar, presencia en el territorio del Estado a través de sus OPDs, ¿no? Tenemos en el caso de este Motupe, que está el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tenemos el proyecto subterritorial de irrigación, tenemos la Autoridad Nacional del Agua. También era importante en esta primera plataforma contar con sinergias institucionales. Nosotros, como Senami, tenemos un convenio ya por 10 años, desde el 2009, tenemos un convenio con SENASA, con ADES, donde quizás tuvimos esa visión mucho antes de lo que se formó en Colombia, de poder ya empezar a trabajar con los productores y generar ese conocimiento que era necesario, ¿no? Entonces, a raíz de ese convenio, pues nos hemos abocado a trabajar mucho el tema del cultivo de mango. Eso nos ha permitido conocer a los productores, crear relaciones interinstitucionales que al final después fueron valoradas y por la Asociación de Exportadores que también se sumó a esta alianza por el tema de los cápsicos. También hacemos actividades agrometeorológicas en el cultivo de los cápsicos. Y ya este convenio ha sido renovado por 10 años más. Entonces, esto es un hito que ha sido valorado por Minagri. Prácticamente vamos a tener 20 años ya de trabajo ininterrumpido con Senami, Senasa, ADEX. Porque además también el Senami cuenta con una red de estaciones meteorológicas en las zonas hortofrutícolas de Motupe, Olmos y La Leche. Y es una red que data de más o menos del año 60. Tenemos información de 60, 61, 62, 63 de la zona de Olmos, Motupe y La Leche. Por ejemplo, esta es una información, por ejemplo, que no la tiene el Valle de San Lorenzo. En el Valle de San Lorenzo no hay estaciones meteorológicas del Senami con esa larga data, ¿no? Entonces, esa es una fortaleza que nosotros tenemos como región
de la visión en esa época de los que conducían, lo que no era el SENAMI en esa época, era el SAP, el Servicio Agrometeorológico e Hidrológico del Ministerio de Agricultura, de poder instalar ya esas estaciones que ahora son un respaldo para nuestras actividades, ¿no? También otra condición habilitante ha sido la infraestructura tecnológica, ya lo mencioné, de la red de estaciones meteorológicas del SENAMI. Tenemos, en la actualidad, tenemos 5 estaciones, entre automáticas y convencionales, monitoreando todas las zonas hortofrutícolas de Olmos, Motupe y La Leche. Y también la gobernabilidad era importante para poder dar este primer paso en la, digamos, en la implementación de esta primera plataforma de gestión agroclimática en el país, porque hay la presencia del SEGRA, ¿no? La Gestión Regional Agraria de Lambayeque, que permita articular, ¿no? Digamos, al Ministerio de Agricultura con el gobierno regional. Entonces, estas han sido las condiciones habilitantes por las que Minagri decidió iniciar las plataformas de gestión agroclimática en el Perú, en la región Lambayeque, en el distrito de Motupe. Y bueno, esa implementación se ha iniciado ya desde el año 2019, del año pasado. Hemos pasado, en otras palabras, por varias fases, ¿no? Ya hemos pasado a la fase de viabilización de la intervención, que se concretó ya determinando que la primera plataforma iba a ser en el distrito de Motupe. Ya hemos luego pasado entre fines del 2019 y hasta febrero de este año, hemos pasado ya por acciones preparatorias referidas a la fase de planeamiento. Hemos hecho un reconocimiento al territorio por parte de todo el equipo multisectorial del SENAMI y de FAO, conjuntamente con Minagri. Hemos constituido ya el primer grupo impulsor, que está formado por representantes de comunidades, agricultores líderes, el Instituto Tecnológico de Motupe, asociaciones de productores, comunidades campesinas, que ellos son los que han conformado el grupo impulsor de la plataforma de gestión agroclimática, que es, digamos, la base sobre la cual se va a implementar esta plataforma. Ya hemos también levantado toda una serie de encuestas para conocer sus necesidades de información agroclimática. Hemos hecho también un mapeo comunicacional, porque estas plataformas de gestión agroclimática se van a dar a través de reuniones mensuales, y de esas reuniones va a salir, como le digo, este producto, que es el boletín agroclimático, y ese boletín agroclimático tiene que ser difundido en todo el distrito. Entonces, ya se ha hecho un mapeo comunicacional, cuáles serían los medios más efectivos para poder difundir toda esta información. Aparte, obviamente, de la educación agroclimática que se va a dar a todos los participantes de la mesa de esta plataforma de gestión agroclimática. Entonces, lo que nos está quedando prácticamente para ya lograr la instalación de esta plataforma es la fase de implementación. Ya la tenemos avanzada en un 50%, ¿no? Esperamos que el próximo año, en el primer semestre, logremos instalar por fin ya la plataforma de gestión agroclimática, que era para que se instale el año pasado, en el mes de mayo, sino que, como ustedes ya saben, por esta situación de la pandemia del COVID, no se pudo prácticamente concretizar. Pero no tenemos ningún problema, porque el horizonte dentro de la programación del Plan Nacional de Competitividad habla hasta el 2021 para la instalación de la primera plataforma de gestión agroclimática. Y luego, obviamente, una vez que se instale, esto tiene que tener un seguimiento y una evaluación para mejorar el proceso de la plataforma de gestión agroclimática en Motupe. Bueno, acá comparto algunas imágenes de las actividades preparatorias que hicimos en el mes de noviembre del año pasado. Tuvimos una presentación de la plataforma a nivel regional. Convocamos a los diferentes actores regionales, el gobierno regional, Gerencia Regional de Agricultura, ANA, Universidad, estuvo la USAL, la Universidad Pedro Rigallo, en fin, todos los actores regionales, para darles a conocer la implementación de la plataforma de gestión climática en el Valle de Motupe. Luego tuvimos una reunión a nivel local en el distrito de Motupe con los actores ya locales, con la finalidad de poder conformar este grupo
Impulsor, que es el grupo que va a dar pie a esta plataforma de gestión agroclimática. Realizamos talleres de inducción y de capacitación, ¿no? Luego ya en el mes de enero de este año, ¿no?, empezamos ya con las actividades de implementación. Hemos tenido una serie de reuniones para concretizar actividades, como ya las mencioné, de reconocimiento del territorio, de realizar encuestas sobre sus necesidades de información que nos permitan, pues, articular todo un plan de trabajo que vamos a desarrollar con este grupo impulsor, ¿no? También ya se ha trabajado una propuesta de ordenanza regional, porque esta plataforma tiene que salir con una ordenanza regional para darle institucionalidad. Eso ya se ha trabajado por parte de este Minagri. Ya tenemos la propuesta de ordenanza regional que se están haciendo las coordinaciones para que esta ordenanza regional pueda ser aprobada por el gobierno regional de Lambayeque. Y no solamente hablamos de plataforma de gestión agroclimática en este Motupe, sino de una plataforma agroclimática regional, ¿no?, que es lo que esperamos que en el tiempo se pueda consolidar. Y bueno, esta fue nuestra última actividad antes del COVID. Todo el equipo del CENAMI en Lima, de la edición de agrometodología, hicimos una visita al territorio por más de 3 días para conocer la realidad productiva, la realidad climática, el tipo de productor, y se levantó una información bastante sólida que nos ha permitido, pues, conocer bien cuál es la realidad socioproductiva, el nivel educativo, sus necesidades de información, cómo ellos perciben el clima, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bastante arduo, pero muy importante, porque nos ha permitido, pues, tener información de primera mano, que justamente es la que se va a utilizar para la implementación y ya la instalación de esta plataforma de gestión agroclimática. Y con esta última lámina ya estaría culminando mi primera exposición referente a la plataforma de gestión agroclimática en el Perú, específicamente la plataforma de gestión agroclimática que se va a instalar en el distrito de Motupe. Bien, ahora pasaría a la segunda exposición, que tiene que ver con las condiciones y perspectivas agroclimáticas para la campaña 2020-2021. El contenido de esta exposición va a ser un poco conversar sobre el contexto climático en que se está desarrollando esta campaña, cuáles han sido esas condiciones climáticas a nivel oceánica, a nivel climático, que vienen impactando en el inicio de esta campaña, y cuáles serían las perspectivas agroclimáticas para la campaña 2019-2020. Bien, como todos sabemos, creo que ya es conocido por todos también, estamos en una campaña que viene siendo, en primer lugar, afectada por un tema de déficit hídrico. No está lloviendo en la Sierra Noroccidental, ¿no? Consecuencia de ello, como ustedes saben, hay un decreto de urgencia que se sacó por el anterior gobierno de declaratoria de emergencia, dígase de paso, decreto supremo que ya feneció, y que se está a la espera, pues, que el nuevo ministro de Agricultura pueda retomar de manera muy inmediata esta situación, porque es preocupante, ¿no? Y por el otro lado tenemos, pues, la presencia de un evento frío, La Niña. No solamente un evento frío, La Niña, en la costa norte, ¿no?, sino ya en el Pacífico Central, ¿no? Y esto, sin duda alguna, pues, ha tenido impactos, como ya les dije, en el tema de las precipitaciones y en las condiciones climáticas que estamos registrando, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la evolución de las temperaturas, de las anomalías de la temperatura superficial del mar. Pero previo a ello, voy a explicar que los eventos El Niño y La Niña es parte de un, digamos, de un gran fenómeno, de un gran evento, que es El Niño de la oscilación del sur, ¿no? El evento de la oscilación del sur, conocido como ENOS, como ENSO en inglés, son esas fases
cálidas o frías que se producen en el Pacífico Central, ¿no? Cuando estamos en una fase fría, estamos hablando de un evento La Niña, ¿no? Un evento La Niña donde prácticamente el Pacífico comienza a enfriarse, ¿no? Y cuando hablamos de un fenómeno El Niño, estamos hablando de un calentamiento anómalo, ¿no? En todo el Pacífico Central. Entonces, son dos cosas que están dentro de esa variabilidad que es el ENSO: una fase fría, una fase cálida, y la fase neutra, obviamente, es cuando no tenemos ninguno de estos dos fenómenos. Entonces, a partir de junio de este año, empezó prácticamente a notarse un enfriamiento en la costa norte, a nivel de la costa norte, ¿no? Donde justamente está la zona Niño 1+2. Para monitorear el fenómeno del Niño, todo el Pacífico Ecuatorial Central ha sido dividido en estas regiones, ¿no? Entonces, la región de afectación directa para el Perú, es la zona Niño 1+2. Luego viene la zona Niño 3, la zona Niño 4, más pegada hacia Australia, y la intersección de estas dos zonas es la zona Niño 3.4. Esta es una zona muy importante porque tiene efecto global, ¿no? También nos afecta a nosotros, pero también es importante lo que pasa acá en esta zona Niño 1+2. Entonces, en el mes de junio ya hemos presentado un enfriamiento en la temperatura superficial del agua de mar, ¿no? Que alcanzó en esta zona Niño 1+2 en promedio menos 0,6 grados, ¿no? Y este enfriamiento se ha ido extendiendo, no solamente se quedó en esta zona Niño 1+2, sino que se extendió hacia la zona Niño 3 y ya con alguna presencia en la zona central, en la zona Niño 3.4, ¿no? Para el mes de julio, el enfriamiento continuó consolidándose y no solamente se enmarcó dentro de la costa norte, sino que ya empezó a migrar hacia la costa centro y parte de la costa sur, ¿no? Y en la zona Niño 3 también continuó fortaleciéndose este enfriamiento, porque aquí en esta zona ya tuvimos anomalías en la temperatura superficial del agua de mar entre menos 1 y menos 2 grados. Los colores de blanco hacia azul intenso, enfriamiento del agua de mar, y los colores de amarillo claro hacia rojos significan calentamiento, ¿no? Entonces, en el mes de julio hemos tenido anomalías en la temperatura superficial del mar en la zona Niño 1+2 de menos 1.2 grados, ¿no? Luego hemos pasado al mes de agosto, donde el ENFEN, en su comunicado del mes de septiembre, ¿no?, indica ya, activa el sistema de alerta de la presencia de un evento La Niña costera de intensidad débil. Luego hemos tenido en el mes de septiembre que se fortaleció este enfriamiento, ¿no? Aquí podemos apreciar los colores azules más intensos, ¿no? Siempre permanentemente una temperatura bajo lo normal en la zona Niño 1+2, pero ya con más intensidad en la zona Niño 3 y extendiéndose rápidamente hacia el Pacífico Central, ¿no? En este mes, en promedio, las anomalías en la zona Niño 1+2 alcanzaron el menos 1.2 grados, ¿no? Y fíjense en el mes de octubre cómo ya prácticamente se había consolidado el enfriamiento en casi la mayor parte del Pacífico Central, ¿no? Sin embargo, aquí en la zona Niño 1+2 tuvimos una anomalía un poco menor a la registrada en el mes de octubre, con menos 0,8, ¿no? Y esta es la imagen que tenemos al día 16 de noviembre, ¿no? Vemos cómo todo el Pacífico prácticamente central, oriental y parte del occidental, ¿no?, presenta anomalías significativas en cuanto a la temperatura de agua de mar, ¿no?
Y en la zona Niño 1 más 2 tenemos, bueno, temperaturas que han ido hasta los menos un grado, ¿no? En esta zona. Entonces, quiere decir que ya este enfriamiento se ha consolidado en el Pacífico Central. La NOAA también ha advertido que estamos ante un evento Niño moderado con una tendencia hacia fuerte en el Pacífico Central, en la zona Niño 3-4. Y el ENFEN ha catalogado este enfriamiento que tenemos en la zona Niño Mador todavía como de intensidad débil, ¿no? No hay que olvidar que la NOAA utiliza un índice oceánico muy distinto al índice que utilizamos acá para la clasificación de los eventos en Niño y en Niña en la costa norte, que es la zona de mayor impacto en el país. Y bien, acá les muestro las temperaturas máximas que hemos tenido durante los tres primeros meses de iniciada la campaña, agosto, septiembre, octubre. Los círculos representan estaciones que nosotros tenemos en todo nuestro ámbito jurisdiccional. Son más estaciones, pero lamentablemente también por el tema del COVID hay muchas estaciones que son convencionales, donde trabajan observadores que se han visto en cierta manera paralizadas por un tema de los observadores, ya de su edad y un tema de seguridad también. Entonces, los círculos de colores rosados hacia rojos nos indican el incremento de la temperatura, en este caso máxima, y los círculos de color celeste claro a azul intenso, los enfriamientos en la temperatura. O sea, anomalías positivas, incremento de la temperatura; anomalías negativas, descensos en la temperatura. Entonces, estamos viendo cómo en la región Lambayeque básicamente han predominado durante el mes de agosto temperaturas máximas entre normales a ligeramente frías, ¿no? En el mes de septiembre, igual también la misma tendencia, pero con condiciones más acentuadas en cuanto al enfriamiento en el extremo centro y sur, ya colindante también con la zona norte de La Libertad, con Guadalupe. Y ya en el mes de octubre hemos tenido ya un comportamiento bastante similar, ¿no? Entonces, en líneas generales podemos decir que las temperaturas máximas en estos tres primeros meses de agosto a octubre, o en este trimestre de agosto a octubre, han estado entre normales a ligeramente frías. ¿Producto de qué? De este enfriamiento que hemos tenido en la temperatura superficial del agua del mar. Sin embargo, en las temperaturas mínimas hemos tenido un mayor impacto en cuanto al descenso en sus valores, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, para el mes de agosto hemos tenido temperaturas prácticamente que han caído hasta en menos 3 grados, ¿no? Y puntualmente en Olmos y cercano a Guadalupe, igual también en mayores a menos 3 grados, hemos tenido temperaturas mínimas de ligeramente frías a frías, en otras palabras, ¿no? Igual también para el mes de septiembre hemos tenido también temperaturas que han caído por debajo de los 3 grados en este promedio, y situación similar se ha producido en el mes de octubre. En otras palabras, hemos tenido condiciones nocturnas más frías, ¿no? Más frías que se ha habido donde hemos tenido, digamos, por el incremento de la humedad, porque como el mar ha estado frío, hemos tenido mayor aporte de humedad. Eso ha hecho, pues, que se incremente la sensación térmica, ¿no? Entonces, han sido condiciones realmente entre ligeramente frías a frías las que hemos tenido en el ámbito de la región Lambayeque. Ahora vamos para el trimestre agosto-octubre, que ya es las precipitaciones, ¿no? Igualmente, colores entre tonalidades celestes hacia verdes, excesos de precipitación, y colores, círculos entre color amarillo hacia naranja, déficit de precipitaciones. Y estamos viendo cómo prácticamente en la sierra noroccidental, ¿no? Hablamos de Santa Cruz, Chota, Chancay Baños, toda esta zona de acá, todo este corredor, hemos tenido, pues, al menos para el mes de agosto, que han predominado básicamente deficiencias que han estado entre menos 60% hasta 100% de lluvia, ¿no? En el mes de septiembre
en el mes de septiembre hemos tenido también deficiencia de lluvias que han estado entre menos 15% hasta 60% de déficit de precipitaciones en esta zona de la Sierra Noroccidental. O sea, en otras palabras, en esta época del año, entre los meses de agosto, septiembre, octubre, no es que llueva demasiado en la sierra, suele llover menos, porque esas son las condiciones que se dan naturales de esta zona, pero ha llovido menos de eso, en otras palabras, ¿no? Con algunas excepciones, con alguna variabilidad que ha habido, que ya lo vamos a ver en algunas estaciones, algunos gráficos que les he preparado. Y en el mes de octubre, como pueden ver, prácticamente deficiencia de lluvia, ¿no? Deficiencia de lluvia en toda la parte noroccidental. Y esto definitivamente ha traído consecuencia, ¿no? Al haber déficit de lluvia, no hemos tenido, en el caso del río Chancay, aportes significativos, ¿no? Como normalmente debería pasar en esta época del año. Claro, digamos, quizás caudales entre 20 y 22 metros cúbicos, ¿no? No lo hemos tenido prácticamente, ¿no? Ha sido muy pocas las veces o los periodos donde se ha alcanzado, digamos, caudales significativos para esta época del año. Y fíjense, acá tenemos en tres imágenes, en tres gráficos, les estoy presentando las precipitaciones en Santa Cruz, en Chancay Baños y en Huambos, ¿no? Tres estaciones vinculadas directamente a la cuenca Chancay-Lambayeque. En color verde, las precipitaciones históricas, este es un promedio de 30 años, que en otras palabras vendría a ser la climatología. Esto es lo que históricamente llueve en Santa Cruz, en Chancay Baños y en Huambos. Como pueden ver, las precipitaciones se presentan con mayor intensidad, digamos, o las mayores precipitaciones se dan a partir de qué mes, de febrero, marzo y abril. Ahí se concentra el mayor porcentaje de precipitaciones. Igual situación pasa para la zona de Chancay Baños, igual también para Huambos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hemos estado en estos primeros meses de la campaña? Fíjense, en el caso de Santa Cruz, ¿no? En el mes de agosto superó a su valor normal, pero era un valor histórico de menos de 20 milímetros. En el mes de septiembre estuvo casi por debajo de la mitad de lo que llueve normalmente, igual situación se ha producido para el mes de octubre. Y fíjense cómo estamos al mes de noviembre con data actualizada al día 15, ¿no? Estamos por, creo que ha llovido algo de 2.6 milímetros en estos primeros 15 días del mes de noviembre. O sea, una deficiencia que por lo menos hasta la quincena debe estar alrededor de un 90%. Y esto es, ¿no? En el caso de la estación Chancay Baños, ¿no? Hemos tenido también deficiencias en el mes de agosto, ¿no? También deficiencias en el mes de septiembre, octubre, pero en menor porcentaje, ¿no? Pero ya nuevamente, similar a lo que pasa en Santa Cruz, ya en el mes de noviembre, en estos primeros 15 días hemos tenido, fíjense que solamente ha llovido casi 5 milímetros, no ha llovido más en estos primeros 15. Entonces, quiere decir que las cuencas no están contando con precipitaciones constantes que permitan humedecerlas y al final, por un tema de escorrentía, conforme se van incrementando las precipitaciones, podamos mejorar los caudales en el río Chancay. En Huambos también hemos tenido precipitaciones deficitarias en agosto, septiembre, octubre. Y bueno, en el mes de noviembre hemos tenido una precipitación acumulada de alrededor de 17 milímetros, pero todavía no hemos alcanzado el valor histórico y creo que ya a esta altura del mes creo que van a acabar definitivamente deficitarias en lo que cierra de este mes de este noviembre. Y bueno, este es el reflejo en otras palabras del déficit de precipitaciones. Este es un histograma de caudales del río Chancay de la estación Bocatoma-Racarrumi, donde podemos apreciar en una línea verde que son los promedios históricos del río Chancay, ¿no? En color celeste, lo que se ha presentado en el año hidrológico pasado, ¿no? Y en color azul, lo que se viene presentando en esta campaña, en este año hidrológico 2020-2021,
¿no? Miren cómo las precipitaciones, cómo el caudal del río Chancay ha estado, digamos, hasta cierto punto muy similar quizás en septiembre para lo que se registró, para el histórico y lo que se registró en la campaña, en el año hidrológico pasado, pero miren cómo ya en el mes de octubre prácticamente se encuentra por debajo tanto del promedio histórico como de lo que se registró en el año hidrológico pasado, ¿no? Y como podemos ver también, en la campaña pasada, por ejemplo, tuvimos en el mes de diciembre, tuvimos importantes incrementos de las precipitaciones en la Sierra Noroccidental, que esto coayuvó a que tengamos muy buenos caudales en el río Chancay, ¿no? Que esto prácticamente fue lo que propició, pues, que pudiéramos desarrollar una campaña agrícola. Sin embargo, ya como ustedes pueden apreciar, a partir de enero, febrero, comenzó a agudizarse nuevamente el tema de los caudales, ¿no? Teniendo caudales menores a 30 cubos, ¿no? Y ya a partir de marzo, ¿no? A partir de marzo comenzó a mejorarse el aporte del río, ya teniendo valores superiores a los 30, cubos, ¿no? Y ya más aún en el mes de abril. Entonces, hemos tenido una campaña pasada con un déficit hídrico, no hemos cerrado bien hídricamente la campaña pasada y lamentablemente pues ha empalmado con un inicio del año hidrológico bastante deficiente, ¿no? En la campaña, el 18 de noviembre del año pasado, por ejemplo, teníamos un volumen almacenado de 294 millones de metros cúbicos y el caudal promedio de ese día fue 22 metros cúbicos, ¿no? Hoy día tenemos 5.3 metros cúbicos y solamente 93 millones de volumen almacenado, pero como volumen bruto, ¿no? Que prácticamente representa un volumen útil de solamente 40 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces es una situación bastante preocupante, ¿no? En el sentido de que, digamos, no está lloviendo lo que al menos normalmente debería llover y nos ha agarrado pues prácticamente con un volumen bajo o muy bajo en el reservorio, ¿no? Y bueno, estos son los pronósticos climáticos, ¿no? Son pronósticos climáticos que emite el CENAMI de manera mensual y es el promedio, en este caso, para el trimestre de noviembre, diciembre y enero del 2021. Este es el promedio de este trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? En cuadraditos de color blanco, el primer mapa hacia la izquierda es temperatura, probabilidad de temperaturas máximas, los cuadrados blancos significa temperatura máxima dentro de lo normal, los cuadraditos rojos, temperatura máxima sobre lo normal, y los cuadraditos en azul, temperatura máxima bajo lo normal. Prácticamente para el trimestre que va de noviembre, diciembre y enero, tendríamos en la región Lambayeque, en la zona costera, la prevalencia de temperaturas máximas dentro de su valor habitual, correspondiente a la época, pero como trimestre, como promedio trimestral. Y en el caso de las temperaturas mínimas, todavía tendríamos, ¿no?, temperaturas mínimas por debajo de sus valores habituales, pero no pues unas anomalías de 2, ni de 3, ni de 4 grados, ¿no?, sino anomalías que pudieran estar cercanas a un grado o menores a un grado, ¿no? También un poco también por la estacionalidad, ¿no? Ya en esta época del año ya el sol empieza a incidir con mayor intensidad en el hemisferio sur, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos tener algunas anomalías negativas, pero no van a ser tan significativas como las que se han registrado en los meses de agosto, septiembre, octubre, donde hemos tenido un invierno ligeramente frío y una primavera también bastante fresca, ¿no? Incluso con periodos también donde se ha descendido mucho la temperatura mínima, ¿no? Y estos son los pronósticos climáticos también para el mismo trimestre en cuanto a precipitaciones, ¿no? Que nos está indicando los colores,
los cuadritos en color blanco, lluvia dentro de lo normal, los cuadritos en color amarillo, lluvia bajo lo normal, y los cuadritos en color verde sobre lo normal. Entonces estamos viendo cómo en la sierra, noroccidental, prácticamente tendríamos precipitaciones que podrían estar fluctuando entre normales a bajo lo normal durante este trimestre. Ya lo estamos viendo que en noviembre estamos teniendo temperaturas que precipitaciones que están acumulando valores por debajo de lo habitual, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo en la parte ya de la Sierra Oriental y en la Sierra Oriental vemos cómo ahí sí se están produciendo, se podrían producir excesos, al igual que en la parte centro y sur del Perú. Y esto está muy relacionado por estas dos condiciones que tenemos en estos momentos. Tenemos, como ya les dije, el Pacífico Ecuatorial centrado frío. Se proyecta que este enfriamiento vaya de moderado hacia fuerte a finales de año. Y tenemos en la zona Niño 1 más 2 un Niño débil. Cuando hay estas dos combinaciones, lamentablemente cuando tenemos el Pacífico Central frío y tenemos la zona Niño 1 más 2 con enfriamiento, esto definitivamente perturba el régimen de precipitaciones en la costa norte. Sin embargo, favorece las precipitaciones en la Sierra Centro y Sur, en la selva también, ¿no? Entonces, sin embargo, para nuestro caso, ese es uno de los factores que está haciendo que no tengamos un régimen normal de precipitaciones en lo que va de esta campaña. Entonces, acá ya lo podemos ver por estas regiones, el pronóstico, también para los meses de noviembre, diciembre, enero. Fíjense, en la Sierra Norte Occidental hay tres barritas, ¿no? Hay una barrita de color amarillo, que significa inferior a su valor normal, una barrita de color blanco normal y una barrita de color verde sobre lo normal. ¿Qué me está indicando? Que para este trimestre las lluvias podrían estar entre normales a deficientes, ¿no? Sin embargo, fíjense, hacia la mano derecha, en la Sierra Norte Oriental, está predominando exceso de precipitación, al igual que en la Selva Norte Oriental, ¿no? Y ni qué hablar en la parte sur, donde la tendencia es más hacia tener exceso de precipitación. Y bueno, el último comunicado del ENFEN, del 9 de noviembre, bueno, mantiene el sistema de alerta de la Niña Costera. Está previendo que esta Niña Costera se mantenga todavía con una magnitud débil, eso es bueno. No queremos que incremente más esa magnitud, sino más bien que baje esa magnitud y que al final la zona Niño 1 más 2 pudiera alcanzar condiciones normales. Eso sería favorable para el tema de las precipitaciones. Y sin embargo, nos está diciendo que esta magnitud débil podría extenderse hasta fines de año, ¿no? Las temperaturas del mar mantendrían anomalías negativas todavía, ¿no? Y sin embargo, nos está diciendo también que el Pacífico Central alcanzaría una magnitud de moderada fuerte en lo que resta del año. Pero sin embargo, a partir de enero hacia abril, podría ya en todo caso este Pacífico Central empezar a debilitarse en cuanto a su enfriamiento. Y acá vemos las probabilidades estimadas de las magnitudes del Niño y el Niño en el Pacífico Oriental, que es en la zona que está pegada hacia la costa norte del país, ¿no? Y vemos que para el verano, que va de diciembre a marzo, ¿no?, tendríamos una magnitud neutra ya. O sea, ya no habría un evento la Niña débil, sino que tendría a normalizarse. Y si esto es así, realmente sería favorable porque podía incidir en la normalización de las precipitaciones a partir de este febrero, ¿no? Pero esto, como ustedes saben, todo está sujeto a evaluación, porque las condiciones son cambiantes, y bueno, habría que esperar hasta el próximo mes para ver si este porcentaje de neutralidad se va a mantener o se va a fortalecer más, ¿no? Y en cuanto al Pacífico Central, ¿no?, definitivamente lo que va a predominar es una mayor probabilidad de que la Niña alcance un nivel moderado, ¿no? Ya no fuerte quizás hasta fin de año, sino un nivel
moderado en el verano que va de diciembre del 2020 a marzo del 2021. Y bien, ya un poco para finalizar mi intervención, quería traer algunas láminas sobre las condiciones climáticas para la producción de arroz. Nosotros creemos que térmicamente no van a haber problemas definitivamente para la instalación de almácigo desde el punto de vista térmico. Históricamente nosotros alcanzamos temperaturas a partir de diciembre sobre los 22 grados, ¿no? Y es una temperatura ideal porque a partir de 22 grados ya hay una relación directa entre el incremento de la temperatura y el crecimiento vegetativo del arroz a nivel de los almácigos. Entonces, climáticamente tenemos condiciones muy buenas para el inicio de los almácigos a partir de diciembre y ya en los meses de enero o febrero entramos al rango óptimo del cultivo, casi acercándonos al rango óptimo del cultivo para la etapa vegetativa, que es entre 25 a 30 grados con temperatura media. Y ya en la época de mayo y junio tenemos temperaturas mucho más frescas para para un buen llenado de los granos en la etapa de maduración, ¿no? Entonces, esta es una información que les traigo un poco para que conozcan cuáles son las características climáticas. Este es de la estación Lambayeque, es una estación en la cual estamos monitoreando el cultivo de arroz ya hace varios años, y es una estación representativa porque se encuentra en la parte baja el valle, y es una zona digamos, de impacto mucho más directo por el enfriamiento en la temperatura superficial del agua de mar. Entonces, climáticamente, entonces, sí, no habría, desde el punto de vista térmico, problemas para la instalación de almácigos. Quizás también esto podría favorecer en alguna medida, pues, digamos, una menor presión sobre plagas, porque recuerden que hemos tenido una primavera ligeramente fría, ¿no? Y esto también sería, digamos, a un punto favorable, pero no por eso hay que descuidarse en el manejo fitosanitario, pero esa es la realidad. Hemos tenido una primavera ligeramente fría y eso definitivamente ha impactado, ¿no? O puede ser un punto favorable para el inicio de la campaña en cuanto al tema fitosanitario, ¿no? Y bueno, esta es nuestra estación Lambayeque, con los datos de la campaña pasada y lo que se están dando en esta campaña. Estos espacios en blanco fue porque, bueno, lamentablemente el 16 de marzo tuvimos que cerrar prácticamente esta estación por un tema de COVID, ¿no? Y bueno, no tuvimos información, pero ya hemos vuelto a retomar. Y miren cómo estamos con las temperaturas máximas. Con las temperaturas mínimas hemos tenido valores menores a 16 grados hasta octubre. Y ya a partir de la segunda década de noviembre, a partir del día 11 o 12, ya hemos tenido ya un incremento. Este bajón que hemos tenido en las temperaturas mínimas en los primeros 10 días de noviembre se ha sentido en todas las zonas, es producto del enfriamiento acentuado que se tuvo en este periodo del agua de mar, ¿no? Las temperaturas máximas también han estado por ahí muy similar a lo de la campaña pasada, ¿no? Con algunos descensos. Y aquí lo que les decía, ya tenemos temperaturas medias, ¿no? Que ya están en estos días de noviembre superando a los 20 grados. Entonces, definitivamente no vamos a tener problemas en cuanto a la parte térmica. Y en este cuadro estamos apreciando las anomalías que se han registrado en esta estación, o sea, en cuántos grados subió, bajó la temperatura máxima y mínima. En la barra de color anaranjado son las anomalías en la temperatura mínima. Como pueden ver, hemos estado con temperaturas mínimas por debajo de sus valores normales, con anomalías negativas desde el mes de agosto hasta lo que va de la fecha, ¿no? Y un poco más acentuada definitivamente las temperaturas mínimas, sobre todo especialmente en estos primeros 10 días de noviembre, donde hubo sí un bajón importante hasta de casi dos, de un descenso de más o menos de menos 2,7 grados en la temperatura mínima. Bien, entonces hasta ahí sería mi intervención. Agradecerles por su presencia, por
por darnos un espacio como servicio meteorológico. Ya venimos participando desde el año 2018 en el Colegio de Ingenieros a través de las invitaciones que nos hacen el capítulo de Ingeniería Agronómica, por la cual estamos bastante agradecidos y a sus órdenes para cualquier participación técnica, ¿no? Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Ingeniero Martín. Sí, el ingeniero Lescano. Sí. ¿Qué tal, Martín? Muchísimas gracias. Excelente tu exposición. Hola, Enrique. Sí, ¿qué tal? Bueno. Que se identifican algunos conceptos, ¿no? Porque algunos dicen, por ejemplo, vamos a tener el fenómeno de la niña, que ya los tenemos, obviamente. Va a haber ausencia de lluvias y por lo tanto no vamos a tener problemas, ¿no? O sea, se asocia a la niña con lluvias, ¿no? Entonces, lo que quería yo era más o menos que no es una idea si necesariamente es así o hay lluvia, porque yo estoy viendo en los países de América del Centro o Centroamérica, donde ya están en estos momentos lluvias por encima de lo normal, y como tú decías, pues la región Niño 3-4 tiene bastante incidencia sobre el aspecto esto a nivel global, ¿no? El otro tema para que puedas es el tema de la credibilidad, ¿no? O sea, algunos dicen, pues, no entienden pues lo que son pronósticos todos, ¿no? Pero los agricultores, por ejemplo, a veces más se van a redes, o sea, esa cuestión, o señala algunos años. Y hay yo veo una especie de talón de Aquiles, porque en la zona de lluvia, donde se generan la lluvia, que es arriba ahí en Cajamarca, ¿ya? ¿Por qué a veces se dan resultados inesperados, ¿no? ¿Es porque es una zona de alta variabilidad climática? ¿O es porque falta un monitoreo que permita tener registros y una mejor base para hacer pronóstico, ¿no? Y lo último es con respecto, el año pasado, por ejemplo, hubo adelanto de lluvias, ¿no? Y ese adelanto de lluvias, coincidentemente o no, permitió también un adelanto en el cese de las lluvias, que como tú lo has dicho, pues normalmente es en marzo, llueve donde me llueve más, ¿no? Hay esa relación también con respecto al adelanto. Si se adelantan, entonces se adelanta también el cierre de lluvias. Entonces, yo quisiera traerlo a colación a esto. Si se está trazando ahora las lluvias, ¿es posible que al final se generen mucho más lluvias, hablando de marzo, abril, y tengamos mejores volúmenes de lluvias? Eso, Martín, quería, por favor, a ver si nos podrías enfocar. Ya, gracias, Enrique. Bueno, son tres preguntas. Bien, empezaré por la primera. Lo que se conoce en cuanto a los efectos de la niña en las precipitaciones es que, básicamente, cuando tenemos la zona Niño 3-4, el Pacífico Central, con un fuerte enfriamiento, eso definitivamente trae como consecuencia el incremento de las precipitaciones en la sierra y en la selva, de manera general, ¿ya? Pero si hay ese enfriamiento en la zona, en el Pacífico Central, y la costa norte está también ligeramente fría, ese es el gran problema, que perturba las precipitaciones en la zona noroccidental, ¿no? Por eso que no estamos teniendo precipitaciones dentro de lo normal, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto ese enfriamiento en la zona Niño 1+2 no disminuya y no encontremos, o mejor dicho, esa zona no esté presentando valores normales, vamos a tener esta perturbación en las precipitaciones. Se estima, se prevé que para
febrero ya tengamos esta zona niño 1 más 2 con condiciones normales. ¿Qué significaría condiciones normales? Que tengamos ya no anomalías negativas, sino ya anomalías positivas, ¿no? Entonces, eso un poco para explicarte tu primera pregunta sobre la situación de las estaciones en la sierra. Bueno, nosotros como servicio meteorológico, aquí estoy poniendo este mapa de nuestras estaciones. En cuanto a la cuenca Chancay, creo que tenemos una buena cantidad de estaciones, ya son automáticas, ¿no? Están automáticas. Claro, no tienen el récord histórico de otras estaciones convencionales, pero nos complementan mucho en conocer la variabilidad de las precipitaciones en la cuenca alta, media y de trasvase, ¿no? Entonces, sí contamos realmente con información bastante, digamos, consistente de lo que está pasando con las precipitaciones. Y justamente esta información es la que, a través, como yo les decía inicialmente, el Cenami genera mucha información. Nosotros tenemos un reporte hidrológico diario de cómo están las precipitaciones en la parte alta, media y de trasvase en la cuenca Chancay, que nos permite monitorear cómo va el tema de la lluvia, ¿no? Y por decirte, en este reporte del día 18 se ve de manera sostenida cómo no está lloviendo, ¿no? Si llueve es muy poco, ¿no? Entonces, de las cuencas que tenemos acá, Lambayeque es la que verdaderamente, la cuenca Chancay-Lambayeque es la que cuenta con mayor información. Inclusive, ante esta realidad, porque también el Cenami pues no tiene presupuesto para poder instalar estaciones en todas las cuencas, en las partes altas, sobre todo, que es de importancia para ver para la gestión de estos riesgos, para ver las precipitaciones. Se está trabajando con la autoridad de la reconstrucción para poder instalar sistemas de alerta temprana. Ya se está avanzando mucho a nivel multisectorial. Me parece que ya a partir del próximo año se tiene pensado instalar sistemas de alerta temprana, tanto en la cuenca Motupe-Laleche, en la cuenca Chancay también se va a hacer, pero completando ya lo que nos falta alrededor de 3 estaciones más, ¿no?, que no hemos podido ya instalar. Se va a generar un SAP también en el Valle de Saña y en el Valle de Olmo, ¿no? Entonces, hay una iniciativa ya por parte del Estado a poder generar estos sistemas de alerta temprana que son multipropósitos. Y con eso complementaríamos ya nuestra actividad técnica como servicio meteorológico, ¿no? Y tu última pregunta, Quique, disculpa, no me acuerdo, tu última pregunta fue sobre... Si hay relación entre tanto de lluvias. Sí. Correcto. Bueno, definitivamente tenemos un patrón climático en cuanto a las precipitaciones, ¿no? Por eso tenemos información de 30 años que nos permiten caracterizar el patrón de lluvias que se dan en determinada zona. Pero justamente, digamos, no se puede hablar que si se atrasó, que si se adelantó una lluvia. Eso es parte de la variabilidad climática, ¿no? Es como decirte, la estación del año se atrasó, se adelantó, no. La estación del año generalmente tiene un día de inicio, ¿no?, con algunas horas de diferencia, pero sin embargo hay efectos climáticos que pueden hacer que, por ejemplo, una estación de otoño no se dé realmente como deba darse. Y uno dice, no, se prolongó el verano, ¿no? Y no es que se ha prolongado el verano, sino que astronómicamente ya se inició el otoño, y hay factores moduladores del clima que pueden hacer que esa transición hacia la estación de invierno no se dé como deba darse. Igualmente pasa con las precipitaciones, ¿no? Es parte de la variabilidad. Y en el gráfico que estaba mostrando del valle del río Chancay, aquí vemos claramente, ¿no? Vemos cómo llovió pues lo que no llovió pues en el mes de diciembre, lo que no debería llover normalmente llovió, incrementaron los caudales, pero sin embargo, fíjate, enero, febrero, deficiente en cuanto a lluvia, ¿no? Y hemos sufrido para poder acabar esta
de esta campaña pasada, que lamentablemente hemos acabado con un déficit hídrico. Entonces, todo esto es parte de la variabilidad, climática, que se va acentuando cada año. No es, cada campaña no es igual a la misma. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza, de querer realizar actividades agrícolas pensando en cómo me fue el año pasado, ¿no? O en la campaña pasada. No, tenemos que empezar a nosotros como profesionales vinculados al tema agrario, a poder manejar estos productos y servicios y tener mejores elementos de juicio para la mejor toma de decisiones en nuestras actividades. Ok, gracias Martín, me llenaba la respuesta. No, había veces, yo estuve trabajando en Ollotún como más cerca de 8 años y llevaba las temperaturas también ahí, ¿no? Y ahí pude apreciar que cuando se demoraban las lluvias, ¿no?, la consecuencia era que en febrero, más en marzo y ahora y prácticamente en abril, y venía pues un esfuerzo, ¿no? Porque siempre creo que he visto que hay una compensación del volumen, ¿no?, que siempre se da, si te atrasa, te da al final, ¿no? Y obviamente con respecto a tu primera charla sobre mesas técnicas, ojalá que... Hola. Ahí está. Martín, ¿me escuchas? Ah, hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Martín, quisiera, viendo la información que has ofrecido con respecto a las precipitaciones pluviales y a la época en que estas se han dado, quisiera que me digas en qué medida ha influido los friajes, el ingreso de ese aire cálido húmedo que ingresa por la frontera del sur del país y que trastoca los sistemas atmosféricos, ocasionando lluvias a su paso y merma de las temperaturas ambientales. ¿En qué medida este fenómeno natural ha incidido en las precipitaciones pluviales y por lo tanto en estos hidrogramas que nos estás presentando en estos últimos meses? Y lo segundo es que ¿en qué medida el calentamiento global mengua el enfriamiento de las temperaturas ambientales? ¿Existe la posibilidad de que ese enfriamiento que ocasionan las aguas frías que se ubican en el Pacífico Central y que ahora están explayadas casi en todo el Pacífico Central, en qué medida ese calentamiento global reduce las mermas de las temperaturas ambientales? Y lo tercero es, el hidrograma que está presentando en estos momentos no debería haber servido de alerta a quienes manejan la planificación de las campañas agrícolas para tomar en cuenta de que se venía una situación como la que estamos viviendo en estos momentos? Gracias, Manuel. Bueno, son también 3 preguntas. Bueno, en cuanto a los friajes, indudablemente debe haber alguna relación, ¿no?, algún grado de afectación en cuanto a la perturbación de este régimen de precipitaciones, pero... digamos que de acuerdo a los estudios que se tienen, ya se ha demostrado que cuando hay esta combinación de un niño débil, ¿no?, en la zona niño nomás 2, sumado a un calentamiento ya sostenido en el Pacífico Central, son los que tienen mayor influencia en cuanto a la perturbación de las precipitaciones. En cuanto a tu pregunta referida hacia este enfriamiento, podría, digamos, reducir algo así, creo que entendí, el tema del calentamiento. Bueno, el calentamiento global, el cambio climático,
son cambios que los estamos, o sea, no, digamos, no los vamos a poder percibir de manera tan inmediata como la variabilidad climática, ¿no? La variabilidad climática es el día a día, es lo que vivimos, es lo que percibimos, es lo que nos pasa en nuestras diferentes actividades, ¿no? Generalmente, cuando tenemos este enfriamiento en el Pacífico Central, bueno, este enfriamiento, digamos, esta respuesta de esta masa de agua fría es una respuesta que se transmite ¿a dónde? Primero, a la atmósfera, definitivamente, ¿no? Y la atmósfera influye en el patrón, global, ¿no? En otros países. Entonces, eso es lo que nosotros le conocemos como las teleconexiones, ¿no? Yo pienso que hablar de cambio climático, bueno, es un tema bastante, bastante complejo. Definitivamente, lo que te podría decir es que esta variabilidad es justamente con consecuencia de ello, ¿no? Consecuencia de que tengamos cada vez estos eventos más recurrentes que a veces no desembocan, por ejemplo, como un evento del Niño en lluvias, pero prácticamente se pueden instalar 3-4 meses este calentamiento en la costa peruana y tienen impacto directo sobre la agricultura, un impacto térmico, un impacto fitosanitario, ¿no? O sea, no veamos tampoco a estos eventos solamente relacionados por su impacto final, que en el caso de un niño podría ser las precipitaciones en la época de este verano, sino también que hay un impacto térmico. Igual también lo que ha pasado con este evento, o que está pasando con este evento de la Niña, ¿no? Definitivamente, el primer impacto que estamos sintiendo ha sido térmico y está afectando las precipitaciones o que estas se den dentro de lo normal en la sierra noroccidental. Por ejemplo, nosotros monitoreamos el tema de este mango. Llamamos, creo que más de 11 campañas monitoreando el tema de mango. Este año climáticamente ha sido bueno. Ha habido una oferta ambiental muy buena para la inducción floral, pero ya les habíamos dicho a los productores que el frío es bueno para la floración, pero ya de ahí las condiciones tendrían que cambiar, porque si no ya vendría un tema de caída de frutos que se encuentran en fase de este cuajado, y es lo que ha pasado en estos primeros días del mes de este noviembre. Muchos agricultores han tenido una caída fuerte en sus frutos, ¿no? Producto de esta variabilidad. Y en cuanto a tu tema, a tu última pregunta sobre si las autoridades deberían de haberse alertado, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Hemos acabado una campaña pasada no tan buena, sabían que ya veníamos con un tema de déficit hídrico y bueno, se tuvo que haber tomado acciones de cómo se iba a manejar esta próxima campaña, ¿no? Por ejemplo, el Valle Jequetepeque ha reducido su área programada de 32.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, a 10.000 hectáreas. Desde mi punto de vista personal, ha sido más racional, porque prácticamente ha reducido en 66% el área programada, mientras que en el Valle de Chancay solamente de 40.000 generalmente, porque se puede programar 30.000, 28.000, pero de ahí cuando hay agua pues nos vamos hasta los 40.000 hectáreas, solamente se ha reducido a 25.000 hectáreas, ¿no? Entonces pienso que en este caso del Valle Jequetepeque ha sido mucho más realista con la situación, ¿no? Ahora, Y sin embargo, en el caso del Valle Jequetepeque, ellos ya vienen atrasados prácticamente, ¿no? Ellos inician campaña desde octubre y lo van a hacer bastante difícil. Y en el Valle de Chancay, indudablemente también, ¿no? Me parece que estas medidas de digamos, que se haya cortado por 2 semanas el reservorio, me parece una medida, bueno, que ya se veía venir, que ha caído por su propio peso, ¿no? Pero ahora digamos que la gran pregunta está, ¿podemos hacer caja con estos caudales?
con 4 metros cúbicos, con 5 metros cúbicos? Esa es una gran pregunta. Ojalá, deseo de todo corazón que estas condiciones mejoren, porque hay que empezar en estos hermanos productores que su única actividad es el agro, viven del agro, ¿no? Y también creo que ya el nuevo gobierno debería tomar cartas en el asunto, porque indudablemente tiene que extender esta emergencia de déficit hídrico, ¿no? Quizás si estuviésemos con un volumen, pues como lo estuvimos la campaña pasada con 294 millones ya por estos días, quizás este déficit hídrico pudiera ser manejado de una mejor manera, pero el tema es que ahorita no tenemos mucha reserva, estamos prácticamente con 40 millones de metros cúbicos como volumen de útil y se hace, digamos, cuesta arriba esta campaña. Ojalá deseamos que las condiciones de precipitación mejoren en la cuenca Chancay para que podamos poder desarrollar esta campaña que se ve un poco, o por no decirlo, bastante complicada, pues, ¿no? Ingeniero Martín. Sí, ajá. Sí, colegas. Nuestro gran agradecimiento por su participación. Un tema tan interesante que esperemos que siempre nos esté visitando y dando estas nuevas informaciones. Nuestros colegas han hecho unas preguntas muy, muy precisas y usted nos ha dado la información. También es muy importante que le comunique a usted. Ahí le estamos entregando un certificado. En este momento, sí, por favor, en este momento solamente en vía virtual, pero ya le haremos llegar a sus manos, que a la letra dice Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. Certificado otorgado al ingeniero Cid Francisco Martín López Ríos por haber participado como ponente en la conferencia Plataforma de Gestión Agroclimática y Perspectivas Climáticas de la Campaña Agrícola 2020-2021, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agronómica en el marco del 54 aniversario, el 18 de noviembre del 2020, con una duración total de 2 horas académicas. Firma y rúbrica de nuestro decano y de nuestro presidente de capítulo. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. No, a ustedes muchísimas gracias por darnos como institución pública un espacio para compartir esta información que es muy valiosa para todos los sectores económicos, en especial para la agricultura. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, colegas, ya está con nosotros. Le invitamos, ingeniero Martín, a que nos siga acompañando con nuestra siguiente ponencia. Gracias. A continuación, contamos con la presencia del ingeniero Carlos Arrascue Villegas, que nos disertará la siguiente ponencia. El ingeniero desempeñó los cargos de coordinador del área de saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural. También se desempeñó como director de promoción agraria, coordinador del programa de maquinaria pesada, coordinador de la unidad operativa de proyectos especiales, coordinador del proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural. Ha realizado estudios de maestría en gestión integrada de los recursos hídricos. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de asuntos ambientales agrarios en la Dirección Regional de Agricultura Lambayeque.
El día de hoy, el ingeniero nos presentará la planificación de la campaña agrícola 2020-2021. Después de haber escuchado la interesante participación del ingeniero Martín. Ingeniero, le doy cede para que empiece con su conferencia. Bien, muchísimas bien, gracias. Bien, muy buenas noches a todos los colegas presentes y amigos también, ¿no? Y por permitirme hacer una exposición en esta oportunidad. Y quiero felicitar a los miembros del capítulo de Ingeniería Agronómica que están celebrando su 54º aniversario de creación. Durante todo ese tiempo, el capítulo pues, ha venido desarrollando acciones para coadyuvar al desarrollo agrario de la región. Esperemos que sigan en esa misión. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer el tema, planificación de la campaña agrícola, ¿no? La misma que se está desarrollando en un contexto que todos sabemos, ¿no? Problemático, por cuanto tenemos la pandemia del COVID-19, que ha cobrado numerosas vidas de grandes profesionales y líderes agrarios, y a esto ya se ha aunado pues, el problema hidroclimático, ¿no? Con el déficit hídrico, no permite desarrollar una campaña adecuada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la planificación es muy importante porque nos va a permitir organizarnos, ¿no? Para poder desarrollar toda la potencialidad agroambiental, ¿no? Y también tomar decisiones para un mejor desarrollo de la campaña agrícola. Uno de los cultivos que tiene mucha incidencia en el desarrollo de las campañas agrícolas por el uso significativo de agua, de suelos y también el número de agricultores que desarrollan esta actividad es el arroz, es el cultivo de arroz. Brevemente nos vamos a referir a la importancia de este cultivo en el ámbito del desarrollo regional. Bueno, el arroz en nuestro país ya decimos que reviste de vital importancia socioeconómica, ¿no? Es un elemento básico para toda la dieta del poblador peruano y por el arraigo de su consumo, ¿no? La demanda se incrementa de acuerdo al crecimiento de la población y a nivel nacional se cosechan aproximadamente 404 mil hectáreas con una producción de 3.188.000 toneladas métricas de arroz cáscara. En la región Lambayeque, el cultivo y la producción de arroz es una actividad económica, social, muy importante, perdón, económica y social muy importante, pues representa del total de cultivos instalados en cada campaña, ¿no? Aporte a la producción nacional el 10%, ¿no? Es generadora de mano de obra, ya que aproximadamente genera 4.550.000 jornales, ¿no? Además, crea las condiciones de trabajo, ¿no? En la actividad agroindustrial, a través de los molinos, y también garantiza la seguridad alimentaria, ¿no? La mayor producción en nuestro departamento, especialmente en el Valle Regulado Chancay-Lambayeque, es en el Valle Zaña, ¿no? En el Valle Chancay, el 80% se concentra en la producción, en el 80%. En el Valle Zaña, el 12%, y en el Valle La Leche, el 8%, ¿no? Entre las provincias, la de Lambayeque ocupa la mayor de superficie con el 40%, Ferreñafe con el 32% y la provincia de Chiclayo con el 28%. El arroz en Lambayeque es de grano medio a corto y las variedades que se desarrollan actualmente son el Títipo, Ferón, El Valor, Fortaleza, Mayares, IR43, Amazonas, Pinajones, La Puntilla, La Esperanza y últimamente existe la variedad desarrollada por la Estación Experimental Agraria Vista Florida, denominada La Capoteña, ¿no?
cada una de estas variedades pues cuenta con características técnicas de resistencia de campo, productividad, calidad molinera, sabor en la mesa, etc. Aquí hay unos datos estadísticos, ¿no?, de la producción del arroz. A nivel nacional tenemos 71 mil productores, ¿no? Una extensión total a nivel nacional de 414 mil hectáreas, 32 millones de toneladas de arroz en cáscara que se producen, 2.1 millones de toneladas de arroz pilado, el consumo por persona es 60 kilos por hectárea, el rendimiento promedio a nivel nacional es 7.7, bueno, en nuestro departamento consideramos que es 8.5 toneladas por hectárea, a nivel nacional existen 486 molinos, a nivel departamental estimamos que hay alrededor aproximadamente 100 molinos, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito del lado derecho, ahí también está Lambayeque, con una producción de 324.610 toneladas, ¿no? Y su participación a nivel nacional es del 10%. Bueno, otros indicadores del arroz, ahí vemos la estacionalidad del producto, ¿no? Vemos que la producción, ¿no?, se concentra a partir de los meses de junio, julio, y va disminuyendo en agosto, ¿no? El mayor mes de concentración de la producción, de la cosecha, es en el mes de julio, ¿no? Y ahí al lado derecho del cuadrito vemos que el uso de agua del cultivo de arroz en los valles de la macrorregión norte, en Lambayeque, en el Valle Chancay, Lambayeque, se estima 14.000 metros cúbicos por hectárea, que es el módulo de riego establecido para el arroz. Pero hay variedades precoces que utilizan 10.000 metros, aproximadamente 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no?, de arroz. De agua, perdón. Aquí también tenemos un cuadrito, la evolución de los precios en chacra, y vemos por años, y vemos pues, al año 2020, más o menos, al mes de julio debe estar, ha estado a 1.18 soles por kilo. Lo fundamental es que veamos que los precios se incrementan en los meses de enero, febrero, hasta mayo, y comienzan a disminuir cuando comienza la cosecha, ¿no? Junio, julio, agosto, incluido hasta septiembre. Bueno, un cuadro también ilustrativo de las áreas que se vienen sembrando en forma anual, ¿no? Aquí en nuestro departamento, ¿no? Ahí vemos que las áreas sembradas en María, la oportunidad del recurso hídrico con que contemos, ¿no? La oferta de agua con que contemos. En 2014 vemos que se sembró 41.000 hectáreas, en el 2015 55.000, en el 2016 52, en el 2018 54, en el 2019 49.000 hectáreas, ¿no? El rendimiento ahí promedio 8.5, como decíamos, ¿no? Correspondiente a 60 fanegas aproximadamente. Bueno, entonces vamos a analizar cómo se programan las campañas agrícolas en nuestros valles de la región Lambayeque, ¿no? Primero tenemos que establecer los criterios para la programación de la campaña agrícola, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de las condiciones hidrológicas, las condiciones climáticas, agrológicas, fitosanitarios, disponibilidad de insumos, servicios agrícolas, mercado, etcétera, asistencia técnica, créditos, ¿no? Tenemos que evaluar todas esas condiciones. También tenemos que tener en cuenta la información sobre las declaraciones de intención de siembra que hacen llegar de las comisiones de usuarios a las respectivas juntas de usuarios. También debemos conocer lo que establece el reglamento del cultivo de arroz, sobre todo en la determinación a la fecha de inicio y término de la siembra de arroz. También otro
elemento a tener en cuenta es el plan de aprovechamiento de las comunidades químicas. Comúnmente le llamamos, ¿no? Así mismo, el Plan Nacional de Cultivos es la orientación de los cultivos que se debe sembrar a nivel nacional. Bien, decimos que debemos también conocer lo que establece el reglamento del cultivo de arroz. Ese reglamento del cultivo de arroz fue elevado a rango de decreto supremo con una resolución ministerial número 0174 del año 1999. Y ese reglamento pues establece la comisión, establece la conformación de la comisión ad hoc del cultivo de arroz, ¿no? Está presidida por la Gerencia Regional de Agricultura y la integran los representantes de INIA, de SENASA, de la Autoridad Local de Agua, de la Junta de Usuarios y también los representantes de los productores, ¿no? Por su sentido es, digo, establecer las fechas de inicio de la instalación de ambos y además están como cultivos de una empresa retail que no genera mayor rentabilidad y que no pendiente de la respuesta de ese tipo de BNP antes de que se baje al presidente Martín Vizcarra. Eso tendría que involucrarse también, por ejemplo, que además de los bienes nacionales, de que la gente... Perfecto. Bueno, instancias de articulación importantes para la planificación y seguimiento de la campaña agrícola es el Comité de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego, ¿no? Que se reúne para analizar justamente las condiciones que había manifestado anteriormente, las condiciones hidrológicas, las condiciones climáticas, ¿no? La presencia de plagas, de enfermedades que pudieran presentarse en cada campaña agrícola, los mercados, precios, etcétera, para poder establecer un plan de cultivos a instalarse en cada campaña agrícola, ¿no? También la comisión de ad hoc del cultivo de arroz que les indiqué y el grupo de trabajo del plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas en la medida de que la información sobre la disponibilidad de agua la tomamos de la información que nos proporciona en base a los pronósticos de los ríos, de todos los ríos de los valles, en el caso de Chancay Lambayeque, el río Chancay, ¿no? En el caso del Valle Zaña, del río Zaña, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las declaraciones de intención de siembra de la campaña agrícola y referido al principal valle Chancay Lambayeque. Ahí vemos que la declaración abarca una extensión de 87.323 hectáreas, ¿no? Y ahí vemos que el cultivo de arroz han declarado prácticamente los productores el deseo de sembrar 39.642 hectáreas, casi 40.000 hectáreas, ¿no? Que siempre se llega a sembrar en cada campaña cuando hay disponibilidad del recurso hídrico. Caña de azúcar, 33.000 hectáreas, maíz 5.000, pastos, algodón 2.247, el arroz en campaña complementaria o campaña chica 1.518 hectáreas que se desarrollan en La Ramada y Chamboyaco, ¿no? Y así tenemos el resto de cultivos, ¿no? Y son 87.323 hectáreas. Entonces, nosotros tenemos que hacer el balance hídrico. Si tenemos la disponibilidad de agua para sembrar esa extensión, bueno, eso lo analizamos en el grupo de trabajo del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas. Por otro lado, si ya tenemos la información de las declaraciones de intención de siembra, tenemos también la oferta hídrica que, como les había indicado, proporciona la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? En base a los pronósticos de los ríos. Entonces ahí vemos que la oferta superficial del río Chancay son... El río Chancay Lambayeque al 65% de persistencia es de 842.5 millones de metros cúbicos o hectómetros cúbicos, ¿no? Y ahí también existe la oferta superficial de aguas arriba de la Bocatoma, que es 8.37 hectómetros cúbicos. La oferta hídrica de recuperación, que estimamos en
62 millones de metros cúbicos o 62 hectómetros cúbicos, millones de hectómetros cúbicos. La oferta hídrica superficial de la quebrada Juana Ríos, 29 millones de metros cúbicos, la disponibilidad de agua subterránea y total el agua disponible para el desarrollo, para todos los usos multisectoriales, ¿no? Agrario, industrial, poblacional, es de 963.97 millones de metros cúbicos. Entonces ya tenemos la demanda que estimamos de acuerdo a la declaración de intención de siembra, 87.000 hectáreas, y la oferta hídrica de 963 millones de metros cúbicos aproximadamente, ¿no? Entonces se hace el balance correspondiente, ¿no? Y de acuerdo a ese balance se establece una programación de esta campaña agrícola. Y de acuerdo al resultado de este balance, se establece de que para el arroz se puede instalar con esa disponibilidad de agua 25.728 hectáreas en campaña grande, y en campaña chica, que está en rosado, 1.214 hectáreas. Caña de azúcar, 19.000 hectáreas. Maíz amarillo duro, 5.000 hectáreas. Esas áreas se respetan, las de maíz amarillo duro son las mismas que han declarado en su intención de siembra. Lo mismo que pastos, 3.000, algodón se declaró 2.246 hectáreas y se ha aprobado las 2.246, frutales, maíz blanco y los otros cultivos, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito donde está el volumen de agua en forma anual de la campaña agrícola 2020-2021 de todos los cultivos. Por ejemplo, para el arroz, para el algodón, que tiene 2.246.91 hectáreas, el volumen requerido de agua para este cultivo es de, ahí en el total, la columna final, vemos de 21.209.000 metros cúbicos. 21 millones de metros cúbicos, digamos, ¿no? Y están repartidos en los meses donde se comienza a instalar el cultivo, que es en octubre. En octubre se necesitan 3 millones de metros cúbicos aproximadamente, en noviembre 3.072 millones, en diciembre 3.49 millones, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el mes de marzo. Y ahí vemos que el arroz, requiere un volumen total de 318.137.871 millones de metros cúbicos. 318 millones de metros cúbicos, ¿no? Repartidos a partir del mes de diciembre, que se inicia normalmente o regularmente la campaña. Pero con esta situación de estrés hídrico, ahí tenemos que analizar cuándo puede darse inicio a la campaña de arroz y en qué extensión, ¿no? Bueno, y ahí sí siguen todos los cultivos. Seguimos. La aprobación de esta campaña agrícola, esa propuesta de esta campaña agrícola es elevada por el Comité de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego a la Gerencia Regional de Agricultura para su aprobación mediante la resolución gerencial regional correspondiente, ¿no? Y según lo que establece el reglamento del cultivo de arroz, pues las fechas, como ya les había indicado, de inicio y término de la instalación de almácigos y trasplantes, es propuesta por la Comisión Ad hoc del Cultivo de Arroz y es aprobada mediante resolución directoral de Senasa Lambayeque. Corresponde a este comité de coordinación, Comisión Ad hoc del Cultivo de Arroz y Agencia Agraria, realizar el seguimiento y monitoreo del desarrollo de la campaña agrícola. Y tenemos aquí algunas orientaciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la campaña, que debemos racionalizar la siembra en función a los volúmenes de la disponibilidad de agua, debemos adoptar tecnologías para mejorar la eficiencia del uso del agua, reducir los niveles de contaminación ambiental, no utilizar muchos pesticidas, el cumplimiento del reglamento en las fechas de siembra de almácigo y trasplante, particular de la producción de arroz a los mercados potenciales, ¿no? Entonces, un factor muy importante que determina
el éxito de una campaña agrícola es los recursos hídricos, ¿no? El factor más importante, y en esta situación nos encontramos ante un déficit hídrico, ¿no? Que de repente está haciendo peligrar el desarrollo normal de una campaña agrícola tal como hubiéramos deseado, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar cuál es la situación de los recursos hídricos aquí en el Valle Chancay, que es igual en todos los valles que se está presentando este déficit hídrico, ¿no? Y aquí tenemos la cuenca del Valle Chancay-Lambayeque, que tiene una extensión de 5.555 kilómetros cuadrados, un área bajo riego de 118.835.71 hectáreas y áreas con licencia, que son las que han declarado en intenciones de siembra, los que tienen licencia, solamente 87.245.52 hectáreas. Pero también hay áreas que tienen permiso, que son 31.590.19 hectáreas, que ellos también siembran cuando hay la disponibilidad del recurso hídrico. En el Valle Chancay y Lambayeque hay una población de 1 millón de habitantes entre ámbitos de Cajamarca, que abarca el valle y Lambayeque, ¿no? El área con mal drenaje y salinidad, este también es un problema. Estimamos en 47.798 hectáreas aproximadamente que tenemos ese problema. Y aquí en el valle tenemos la zona no regulada y la zona regulada, ¿no? La zona no regulada es a partir del sector Racarrumi hacia arriba y la zona regulada de Racarrumi hacia abajo. En esta zona regulada se producen las lluvias que nosotros lo aprovechamos en la parte media y baja del valle, ¿no? Y en esta zona no regulada decimos que debemos hacer las acciones de reforestación, mejoramiento de las infraestructuras hidráulicas, organización de los usuarios, programación de actividades, ¿no? Manejo ecológico, ambiental, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la oferta y cómo está la situación actual del río Chancay-Lambayeque? Aquí tenemos un cuadrito y nos vamos a lo que tenemos la oferta del río. Creo que no se nota mucho. Abajo tenemos un promedio acá del mes de noviembre, ¿no? Que la oferta del río, tenemos un promedio de 4 millones en el mes de noviembre, que está aquí en círculo rojo en la parte baja del cuadro de la izquierda, ¿no? Donde dice promedio, la parte baja hay 4 millones aproximadamente de metros cúbicos que está aportando el río, cuando, de acuerdo a la programación, debía estar aportando 42 millones. Hay una diferencia casi de 38 millones de metros cúbicos que no está aportando el río, ¿no? Entonces, y aquí tenemos pues la oferta del río, ¿no? Ahí podemos ver en el cuadro de la derecha, el cuadro inferior de la derecha, la ejecución de la oferta del PAD de agosto 2020 a julio de 2021. En agosto, de acuerdo a la programación del PAD, el río debería traer 15 millones de metros cúbicos en el mes de agosto y trajo 22.062 millones. O sea, una diferencia de 7 millones que trajo 47% más de agua en agosto. Y ahí decíamos que seguramente la campaña iba a estar, normal, ¿no? En septiembre, el río, de acuerdo a la programación de los pronósticos establecidos en el PAD, el río debería traer 12.92 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en el mes de septiembre trajo 16. O sea, también 3.39 de más, una diferencia mayor, correspondiente a un 26%, ¿no? Y ahí el problema comienza en octubre, cuando el río debió traer 30 millones de metros cúbicos, solamente trajo 18 millones y ya hubo un déficit de 12 millones aproximadamente.
para el mes de noviembre la situación se ha acentuado, ¿no? Negativamente, ¿no? Debería traer 42 millones y está aportando 4 millones. Son situaciones que tenemos que analizar para establecer el desarrollo de la campaña agrícola. Y aquí tenemos también la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? En este diagrama. Ahí lo que habíamos manifestado, ¿no? En agosto, la programación de acuerdo del PAT, 15 millones, y trajo el río aportó 22 millones. En septiembre, 12 millones, el río aportó 16. En octubre, los pronósticos decían que debía aportar 30 millones, pero el río aportó 18. Y ahí comienzan los problemas. En noviembre, de acuerdo a los pronósticos, debería el río aportar 42 y solo aportó 4 millones, 4.626 millones. Y aquí está en el cuadrito reflejado lo que le estamos diciendo en la línea roja, ¿no? La línea azul es lo programado. Y la línea roja es el aporte del río, ¿no? Que hay una diferencia negativa significativa, ¿no? El reservorio de tinajones, igual. Al inicio de mes, ¿cómo debería estar el reservorio, no? En agosto, a inicio de mes, el reservorio comenzó con 177 millones de metros cúbicos, ¿no? En septiembre, de acuerdo al PAT, debería tener 155 millones, ¿no? Y de acuerdo a lo real que se ejecutó, el reservorio ya no tuvo 155, sino 151. Hubo disminución porque se extrajo agua debido al déficit de agua que traía el río Chancay. En octubre, de igual manera, también el reservorio debería estar en 145, de acuerdo a los pronósticos, sin embargo, realmente estuvo con 139. Para el mes de noviembre, el reservorio debió estar con 136 millones de metros cúbicos al inicio del mes de noviembre, pero al inicio del mes realmente tuvo 120 millones, ¿no? Bueno, y en diciembre se está programando que haya en el reservorio, de acuerdo al PAT, 142 millones, pero a la fecha ya estamos contando con 94 millones, ¿no? Una diferencia de 50 millones aproximadamente. Y aquí en el cuadrito está reflejado, ¿no?, las cifras que estamos indicando, ¿no? Bueno, también las cifras que el reservorio a fin de mes. Por ejemplo, de acuerdo al PAT, a fin de mes, el reservorio debe tener en agosto 155 millones y tuvo 151 a fin de mes ya. En septiembre 145 y realmente el reservorio tuvo 139. En octubre 136 y tuvo 120. En noviembre debería tener 142. Bueno, al 15 de noviembre estuvo en 100 millones y sigue bajando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección de la oferta y la demanda del agua, ¿no? Para el mes de noviembre, en el cuadro de la izquierda, ahí vemos que debería tener, se necesita un volumen bruto de 40 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, se ha hecho de acuerdo a la programación, por ejemplo, la proyección del 11 al 15 de noviembre, ¿no? De acuerdo al plan de distribución de agua, el valle requirió 21.5 metros cúbicos por segundo, que fue el circulante diario, ¿no? Entonces, del 11 al 15 de noviembre se necesitó 9.288 millones de metros cúbicos. Ahí se ve en el cuadrito de la derecha, en la parte superior. Pero contábamos con que el reservorio tenía 102 millones y el aporte del río 2 millones. Entonces, y la necesidad era 9 millones, teníamos un aporte de 2 millones, tuvimos que
utilizar los recursos hídricos del reservorio de 7 millones y el reservorio quedó al 15 de noviembre con 95 millones de metros cúbicos. ¿Y cuál es la proyección de aquí del 15 al 30 de noviembre? ¿No? Con un circulante actual de 9.2 metros cúbicos por segundo, se van a necesitar 11 millones de metros cúbicos. Si el aporte del río sigue con las cifras que actualmente está, un aporte de 5 millones diarios, bueno, al 30 de noviembre vamos a tener, el aporte sería de 5 metros cúbicos por segundo diarios, a fin de mes necesitaríamos 6 millones, estaríamos con 6 millones 480 mil metros cúbicos, ¿no? Entonces, también tenemos que descargar 5 millones del reservorio, y a fin de mes el reservorio debería contar ya con 89 millones 711 mil metros cúbicos, ¿no? Pues una situación que tenemos que analizar para tomar las medidas correspondientes para el desarrollo de esta campaña agrícola. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. Debido al déficit hídrico que se viene presentando en todos los valles del departamento, las instituciones del sector público deberán implementar mecanismos de prevención y mitigación ante los probables efectos adversos que pudieran presentarse, estableciendo planes de contingencia de corto y mediano plazo y, sobre todo, que cuenten con el respectivo presupuesto que permita la ejecución de estos planes de contingencia, ¿no? Una segunda recomendación: en tanto se implemente la normatividad establecida en la Ley de Recursos Hídricos relacionada a la supervisión de la distribución de agua para riego, se debe fortalecer la función que viene desempeñando transitoriamente las autoridades locales de agua en forma limitada, ¿no? Ya que no cuentan con recursos, presupuestos y logísticos. También se debe iniciar acciones para sectorizar o zonificar cultivos, ¿no? Especialmente el cultivo de arroz y algodón, a fin de evitar dispersión y siembras en áreas que no reúnen las condiciones agronómicas requeridas, ¿no? También se debe formular y aprobar un nuevo reglamento de plan de cultivo y riego como instrumento de planificación de las campañas agrícolas que armonice y complemente el plan de distribución de agua, el plan de aprovechamiento y distribución de recursos hídricos y el reglamento de los cultivos, ¿no? Se debe formular políticas de apoyo al agricultor en campo a fin de establecer cultivos alternativos al arroz y que tengan demanda en el mercado, facilitación de créditos, asistencia técnica, etc., ¿no? Se debe programar capacitaciones al agricultor en temas de fortalecimiento organizacional, manejo eficiente del agua para riego, tecnologías modernas para siembra de cultivos, manejo integrado de plagas, buenas prácticas agrícolas, etc., ¿no? Debe mejorar la infraestructura y rehabilitar la infraestructura hidráulica, revestimiento de canales, estructura de captación, medición, control. Considerando también que, entre otros factores, la limitada infraestructura de drenaje y el mal uso del agua y baja eficiencia de riego viene provocando salinización y degradación paulatina de los suelos en el departamento. Es de vital importancia sentar las bases para formular un plan integral para atender este crucial problema, ¿no? A fin de mejorar la oferta y disponibilidad de agua en los valles, se debe establecer y ejecutar planes de deforestación y reforestación en las partes medias y altas del valle. Se debe actualizar este reglamento del cultivo de arroz, vigente desde el año 1999 y está desfasado. Asimismo, el gobierno debe evaluar y limitar las importaciones de arroz atentatorias contra la producción nacional y rentabilidad de los pequeños productores, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Y muchas gracias por su atención y espero de repente que alguna pregunta o alguna intervención, propuesta, sugerencia, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Sí. De parte de Enrique Lescano. Sí, ¿cómo está, ingeniero Arrasque? Muchísimas gracias. Muy didáctica su presentación. Nos ha quitado varias dudas también. Le agradecemos por esto. Quería hacerle una consulta con respecto al avance de la campaña del algodonero, ¿no? Que es el cultivo prácticamente que nos puede decir qué tan comprometido estamos, ¿no? Ya me imagino qué nivel de área hay
con riego o si hay siembras, etcétera? Y cómo, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve usted las perspectivas para el desarrollo, digamos, normal de la campaña del algodonero? Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su pregunta. Bien, como hemos visto, la declaración de intenciones de siembra en el Valle Chancay y Lambayeque fue instalar 2.200 hectáreas aproximadamente de algodón, ¿no? Entonces, de acuerdo a la evaluación que se hizo para aprobar la campaña agrícola, estimamos que no había ningún problema para poder instalar las 2.200 hectáreas, y para lo cual, en reunión de comisión ad hoc del cultivo del algodonero, ¿no?, se propuso las fechas para la instalación del cultivo, del 15 de octubre al 15 de noviembre, para instalar las 2.200 hectáreas. La situación ha sido de que, debido a que en algunas comisiones de usuarios como Lambayeque, Mochumí, comenzaron a realizar trabajos de mantenimiento o rehabilitación de bocatomas o canales. Entonces retrasaron el inicio de la campaña de algodón. Algunos agricultores manifestaban de repente que no había el recurso hídrico. El recurso hídrico estuvo y está garantizada para las 2.200 hectáreas de algodón. Hay otros agricultores que, habiendo declarado que van a sembrar algodón, también han manifestado su interés en sembrar otro cultivo, como es el maíz amarillo duro, ¿no?, que también requiere 7.100 o 7.200 metros cúbicos por hectárea. Entonces, pero eso deben sembrarlo a partir del mes de marzo, si se quieren sembrar el arroz, ¿no? También otro factor que ha retrasado el inicio también de la siembra de algodón ha sido los trabajos de mantenimiento de canales a través de los núcleos de agricultores, cuyo presupuesto llegaron recién, creo que a fines del mes de octubre o a principios del mes de noviembre. Entonces, esos son factores que han retrasado la campaña agrícola de algodón, ¿no? Estimamos, siendo así, con esas consideraciones que indico, de repente no se van a poder sembrar, no es porque no haya agua, sino debido a los factores que ya indiqué, y el área de repente puede ser menos, ¿no?, menos de las 2.200 hectáreas. ¿Sí? Adelante, ingeniero, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Nos rogaría, por favor, que el ingeniero de tecnología nos colocará nuevamente el diploma para el ingeniero. Carlos Arrascue Villegas. El ingeniero de tecnología, por favor. Ahorita lo llamo, ingeniero. Gracias. También quiero anunciarles que hemos compartido los enlaces para las conferencias del día jueves y del día viernes. Está en el chat. Pueden copiarlo para que puedan ingresar el día de mañana e igualmente el día viernes. Maruja. Sí,
Sí, estoy esperando que sí, coloquen el... ¿Dime? Sí, sí, de repente quiero aprovechar este tiempo para, por la experiencia que tiene el ingeniero Arraspe, es con respecto, por decir, al Valle de la Leche, al Valle este de Motupe Olmos, donde sencillamente pues ellos no tienen agua, ¿no? Había uh-huh. un programa de emergencia, ¿algo se ha avanzado con ese programa de emergencia? Porque creo que estipulaban también ver agua subterránea, o alguno, algo, si se hizo o se está ejecutando algún plan de emergencia para esos valles. No sé si podría... Sí, sí ingeniero, efectivamente se establecieron planes de contingencia, ¿no? Por parte de todas las instituciones del sector, ¿no? En cuanto a la rehabilitación y de pozos para utilizar agua subterránea, la autoridad local de aguas de todos los valles, ¿no? Por encargo de la Autoridad Nacional de Agua, está justamente identificando esos pozos a fin de proceder a su rehabilitación, a su mejora, a fin de que se pueda utilizar los recursos subterráneos que puedan haber en esos valles que no son regulados, ¿no? Sí, hay, por el momento sí existe el plan para rehabilitar esos pozos en esos valles, Miguel. Ok, gracias. También creo que le hicieron una pregunta o el ingeniero Martín López dijo que se podía prever lo que se está presentando. Y creo que todos sabemos que no podemos predecir ni los sismos ni los eventos hidroclimáticos severos que se presentan debido a este cambio climático y ahí la variabilidad climática que se presenta, ¿no? Entonces, nosotros, todos los valles de nuestra región están expuestos justamente al desarrollo de estos eventos hidroclimáticos extremos, ¿no? Que generan los déficits hídricos o sequías debido a la ausencia de lluvias, ¿no? Entonces, indicarles también que el grupo del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas está integrado por la Autoridad Local de Agua, la Secretaría del Consejo de Recursos Hídricos que preside de ese grupo de trabajo, la Junta de Usuarios, la Gerencia Regional de Agricultura y CENAMI. Y ahí evaluamos todas esas condiciones hidroclimáticas para poder tomar las medidas correspondientes para la programación, ¿no?, de la distribución del agua en función a los pronósticos de disponibilidad. Sí, ingeniero, totalmente de acuerdo. Hay una diferencia nomás entre el Jequetepeque y... porque él se refirió al Valle de Jequetepeque y el nuestro, ¿no? En Jequetepeque sí, pues, han tomado esa medida de restricción porque ya no les quedaba más tiempo, ¿no? Entonces, la posición que yo veo aquí en Lambayeque me parece que es la correcta, ¿no? No debemos asumir alguna restricción, ¿no? Porque sencillamente todavía queda tiempo. En el algodón, de repente, por eso hacía la pregunta, de repente en el algodón no lleguemos a la 2.800 hectáreas, pero efectivamente, pues ya lo dijo bien claro también el ingeniero Martín, que no va a haber restricciones hídricas, ¿no? Lo que se está haciendo es, se está demorando un poco las lluvias y también con su exposición de usted, hemos visto pues que más el problema es de almacenamiento, ¿no? Que de lluvia, ¿no? El almacenamiento sencillamente es lo que está fallando y está originando estos problemas. Más bien he visto en el Valle Chepén que ellos han postergado su campaña de arroz, que la van a hacer coincidir con la nuestra, ¿no? Sí, seguramente, sí. No olvidemos que el año pasado, el inicio de la campaña 2019-2020, el reservorio tenía 320 millones de metros cúbicos. Y para la campaña 2020-2021, el reservorio se inició en el mes de agosto con 177 millones, tal como
habían utilizado en la presentación. Efectivamente, mucho depende del volumen que tenga almacenado el reservorio para iniciar la campaña. Y siempre decimos que el reservorio mínimo debe tener 180 millones de metros cúbicos para iniciar la campaña agrícola de arroz. Actualmente tiene 94 y va a llegar a 89 de acuerdo a las proyecciones que no hemos informado, y es que las condiciones hidrológicas continúen de la manera que lo están, ¿no? Esperemos pues, que las lluvias comiencen a partir del mes de diciembre, ¿no? Y mejoren el aporte de los ríos. Muy bien, ingeniero. Muchísimas, nuestro agradecimiento muy especial, porque siempre que lo convocamos, usted está presente con nosotros y siendo parte de nuestra misma casa, del Colegio de Ingenieros, doblemente agradecidos. Ingeniero, tenemos acá su certificado en forma virtual y luego llegará en forma física hacia sus manos, que a la letra dice, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, certificado otorgado al ingeniero CIP Carlos Alberto Arrasco Villegas, por haber participado como ponente en la conferencia Planificación de la Campaña Agrícola 2020-2021, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agronómica en el marco del 54 aniversario, el día 18 de noviembre del 2020, con una duración total de 2 horas académicas. Ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por su participación y también lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Tenemos 2 conferencias. La primera está a cargo del doctor Carlos Brusone con el tema manejo agronómico del cultivo de arroz y variedades promisorias. Y luego tendremos la importancia de los bosques en el departamento de Lambayeque a cargo del ingeniero Carlos Aníbal Calderón Vargas. E igualmente el viernes tendremos todo el manejo sanitario, manejo integrado de las principales enfermedades e igualmente de las plagas en el cultivo de arroz, disertadas por el ingeniero Jorge John Topyaque y por el ingeniero Manuel Bravo Calderón. Así que los invitamos, colegas, a participar y también a difundir, porque esto es muy importante. Nuevamente, ingeniero Carlos Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, especialmente al capítulo de Ingeniería Agronómica, ¿no? Por su aniversario. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, colegas. El día de mañana los esperamos nuevamente, que nos acompañen.